Una serie de bombas nucleares arrasan Sumeria. La nube radioactiva mata a la mayoría de los humanos de la zona y obliga a huir a los no humanos. Es la guerra de los dioses. Esto es historia. Esta es la historia que no nos han contado. Esta es la historia responsable del pasado, del presente y del futuro inminente que es casi presente. Huella nuclear en la península de Sinai. Hay que empezar por leer, entender, aceptar las más de 20.000 tablillas sumerias de escritura cuneiforme encontradas en Irak en su mayoría hace más de 100 años. Unas 250 personas que leen sumerio se han dedicado a su traducción. A la cabeza Secharia Sitchin, que ha dedicado casi toda su vida a esta labor. La conclusión de estas traducciones es sencilla. Hace miles de años, entre 10.000 y 450.000 años, la raza Anunnaki llegó a la Tierra en busca de minerales necesarios, entre otras cosas, para reparar su débil atmósfera. El oro fue su mejor hallazgo, el humano su segundo. Cansados de trabajar extrayendo el oro, decidieron manipular genéticamente al humano y convertirlo en su trabajador. A cambio, los Anunnaki enseñaron al hombre a cultivar la tierra y a construir casas. Dicen las tablillas que los Anunnaki modificaron genéticamente al hombre mono y lo convirtieron en humano. El origen del origen es donde no hay posibilidad de confirmación, pero la historia posterior, la del control de la población humana, se ha quedado clara en las tablillas, porque muchas de ellas fueron escritas en presente, ordenadas por los dioses a sus escribas humanos. A partir de hoy este blog va a dedicar una gran parte de su labor a hacer una exposición y por lo tanto, entablar una discusión, sobre las razas que han dominado y dominan en este planeta, así como aquellas nuevas que podrían estar interesadas en dominarlo. No voy a entrar a discutir si existen o no los seres no humanos. Desde el estudio y mi experiencia personal, doy por sentado que hay seres superiores a nosotros que llevan el control o el descontrol de la raza humana. Lo que nos interesa saber es quiénes son unos y otros, cómo nos manipulan y cómo debemos de desenvolvernos en estos momentos claves de la evolución en nuestro planeta. Es este un tema complejo que merece abordarse con el máximo rigor, así que intentaré presentar opiniones de estudiosos del tema que nos ayuden a aclarar ideas. Por lo que he estudiado hasta ahora, estoy a favor de la teoría de Secharia Sitchin, o sea, que los Anunnaki existen. Su planeta Nibiru va y viene en nuestro sistema solar y ahora está de vuelta. Acabo de leer su último libro, El fin de los días Armagedón y las profecías del retorno. A la pregunta de cuándo regresará Nibiru, mi opinión es que ha decidido no jugarse la vida con su respuesta. En el año 93 falleció uno de los grandes buscadores de Nibiru, Robert Sutton Arrington, un astrónomo brillante, de un cáncer, a los 50 años. Al propio Sitchin le pareció una muerte bastante extraña, ya que lo tenía por un hombre joven y vigoroso. Al parecer y de repente había dejado de interesarse por el tema de Nibiru, al que había dedicado tanto tiempo, aunque uno de sus últimos artículos demostraba todo lo contrario. Sitchin plantea un retorno de Nibiru abierto, que va desde finales de este nuevo siglo hasta finales de este nuevo milenio. Eso nos deja un margen de entre 80 y 900 años. Él considera el año 560 AC, como la última vez estuvo presente Nibiru, dado que fue cuando el último dios Anunnaki partió de la Tierra. Sin embargo, esa fecha no corresponde con los acontecimientos catastróficos terrestres asociados a la entrada y salida de Nibiru, como los que sí ocurrieron alrededor del 1650 AC, fecha que haría coincidir el retorno del planeta en sus 3650 años de elíptica con la fecha en que vivimos. Mi opinión, después de leer el libro, es que Sitchin está jugando con el discernimiento del lector, para salvaguardar su vida, a sabiendas que su opinión, respetada por un gran público, podría causar un verdadero revuelo en la sociedad, y por lo tanto, estaría poniendo en evidencia los planes de poder de la raza que controla a la raza humana. Si no, no se comprende a qué viene tanto bombo y platillo para publicar un libro sobre el retorno de Nibiru. Hay una especie de amnesia colectiva, que le ha entrado a muchos astrónomos, interesados desde mucho tiempo, en Nibiru Planeta X, buscado durante cientos de años, con multitud de referencias arqueológicas y que ahora, de repente, ha dejado de interesar. Algo huele a chamusquina. De todas maneras, Sitchin no es la única persona que habla de Nibiru. La llegada del planeta ha sido anunciada por algunos profetas de los que hablaremos más adelante,
Muchos otros estudiosos del tema y muchos personajes que han estado o están dentro de proyectos secretos de los gobiernos, algunos de ellos asesinados como el coronel Phil Mayberry, que han sacado a la luz muchos datos interesantes, tales como Henry Deacon o el político noruego, entrevistados por Billy Kerry del proyecto Camelot, cuyas entrevistas son una fuente vital de información. Por lo tanto, voy a dedicar parte del tiempo a recopilar y, si es necesario, traducir aquellos que considere más relevantes, en esta mi lucha personal por acabar con los secretos de Estado. Entiendo que todo lo que nos ayude a aclarar quiénes son los que nos controlan y sus personalidades, nos ayudará a entender cómo funciona nuestro planeta y, por lo tanto, los intereses que están detrás de los movimientos políticos, económicos y bélicos. Tal vez incluso nos ayude a liberarnos y a convertirnos en seres humanos independientes y dueños conscientes de nuestro libre albedrío. Secharia Sitchin nos ha revelado a los Anunnakis. David Icke nos ha desvelado a los reptilianos en el gran secreto. ¿Son los mismos? Antes de presentar una discusión entre estudiosos, presentaré a los estudiosos y sus opiniones. Empezaré por Mikhail Sokolov, que a pesar de su juventud, es todo un prodigio. En una de sus disertaciones filosóficas, un trabajo escolar universitario supongo, establece por primera vez una variación en las explicaciones de Sitchin sobre el conflicto Anunnaki. Reconozco que me sorprendió su agudeza y ha revuelto con bastante coherencia la historia contada por las tablillas. Su disertación es muy larga, así que la iré poniendo por partes. Parte 1. En mayo del 2003 escribí un informe a las personas en la web, en donde describía lo que sospecho en cuanto al poder colonial extraterrestre que en la actualidad nos tiene sometidos en la esclavitud y lo ha estado haciendo durante los últimos milenios. Este documento está todavía sin editar, y no puedo asegurar que todo lo que escribí en él sea 100% certero, pero es lo mejor que tengo por el momento. Todavía me hace falta editarlo y mejorarlo, apoyando las hipótesis con más hechos y evidencias, para convertirlo en un libro. Esto es lo que tengo hasta el momento. Para comenzar, me gustaría aclararles que hace 4.000 años, no habría habido necesidad de escribir todo esto, ya que si hubiéramos vivido en este tiempo nos lo habrían enseñado en las escuelas, pero 4.000 años de campaña de desinformación dirigida y poderosa han pasado su factura, y me tomará algún esfuerzo poner en claro algunos elementos esenciales para usted. Las gentes antiguas no tenían dioses, en el sentido acostumbrado de esta palabra. Por ejemplo, considere el cercano Oriente Antiguo. A lo largo de los dos milenios que preceden el nacimiento de Cristo, esta área fue dominada políticamente por dos reinos poderosos, Asiria y Babilonia. El idioma hablado a lo largo del área era el acadio. Sin embargo, las nociones populares de esas personas sobre los dioses y la religión son erróneas. Estas nociones incorrectas simplemente provienen de un error en la traducción de una palabra acadia. El acadio de las lápidas cuneiformes habla extensivamente sobre asuntos de los Ilu. La palabra el Ilu normalmente ha sido traducida erróneamente como los dioses, y esto es lo que da lugar a las nociones populares sobre la religión del cercano Oriente Antiguo. La hipótesis entera de que el cercano Oriente Antiguo tenía restos de su religión apoyándose en una falsa traducción, y esa es la interpretación de los Ilu como los dioses. Si este apoyo demuestra ser falso, como les mostraré a continuación, la hipótesis entera de la religión del cercano Oriente Antiguo se derrumba y debe desecharse. La premisa que los Ilu significa los dioses simplemente es falsa, porque esto no es lo que la palabra en acadio antiguo significa. Su significado literal en acadio es los tipos altos. Este significado literal es aceptado por los lingüistas principales, y sin embargo continúan aseverando que, aunque el significado literal de la palabra sea los tipos altos, lo que los acadios, los asirios y los babilonios realmente quisieron decir era los dioses. ¿Por qué tal insistencia? Me pregunto. ¿En qué evidencia se basa esta demanda? Toda la evidencia apunta al hecho que el significado literal de los Ilu es los tipos altos, y que ese era, de hecho, el significado intencional. Los Ilu eran los seres claramente antropomórficos muy más altos que los humanos ordinarios. En cada pintura donde se muestran Ilu lado a lado con personas ordinarias, el Ilu es muy más alto. Tomando evidencia antigua y alguna evidencia moderna para ser discutida,
He estimado la altura del Ilu como de 4.5 m o de 14 a 15 pies. ¿Pero quiénes eran estos Ilu? ¿Cómo es que existieron tales personas? Eran miembros de un rama evolutiva ahora extinta de las especies humanas, el supuesto Homo gigantus. ¿Eran producto de aberraciones genéticas? ¿Habían en antigüedad plantas que producían naturalmente potentes hormonas de crecimiento para crear tales gigantes? El problema con todas las hipótesis anteriores es que ninguna de ellas explica de qué manera influenciaron los supuestos productos de mutación o el efecto extremo de la hormona de crecimiento para que se llegase a pensar en ellos como dioses. Claramente los Ilu deben de haber tenido algunas otras características notables además de su altura, puesto que llevó a las personas a pensar en ellos como seres divinos. La respuesta nos la da otra civilización antigua que precedió a los acadios, asirios y babilónicos. Esta civilización antigua llamó a su tierra Supuntomer, la tierra de los vigilantes. Los estudiosos occidentales han decidido llamarla Sumer, por ser simplemente más fácil de escribir y pronunciar. La civilización sumeria es la civilización humana conocida más antigua en la Tierra. Floreció casi de la noche a la mañana alrededor de 3800 a.C. en Mesopotamia, la tierra entre los dos ríos Tigris y Eufrates, y desapareció en 2024 a.C. cuando fue destruida por una nube mortalmente radioactiva traída por los vientos orientales desde la península de Sinai, donde, según algunos archivos antiguos, tuvo lugar una guerra nuclear. Después de transcurridos un par de siglos, necesarios para que disminuyeran los niveles de radiación, Sumer fue seguida por Babilonia, cuyo poder fue desafiado, entonces, por Asiria. Akkad era la extensión norteña de Sumer, y se desarrolló totalmente poco antes la caída de Sumer. La cultura y el idioma evolucionaron a partir de Sumer, y los Ilu acadios, babilónicos, y asirios también provienen de Sumer. Sin embargo, los sumerios eran más específicamente descriptivos al referirse a ellos. Ellos los llamaron Anunnaki, que en el idioma sumerio significa aquellos que vinieron del cielo a la tierra. Esto nos da una respuesta clara acerca de quiénes eran estos los tipos altos. No eran alguna casualidad de la naturaleza causada por mutaciones genéticas humanas o de poderosas hormonas de crecimiento, sino que visitantes del espacio exterior. Como si para convencernos que ellos sabían sobre lo que hablaban, los sumerios antiguos dejaron para nosotros innumerables pinturas de aviones, cohetes, y otros vehículos para volar a través de la atmósfera y del espacio. Las pinturas van acompañadas por descripciones técnicas detalladas de su funcionamiento, así como información astronómica detallada correcta sobre el sistema solar, y todos los 9 planetas conocidos a nosotros hoy en día, el más lejano, que es totalmente invisible sin los poderosos telescopios, asteroides, cometas y estrellas distantes, incluyendo muchos que no son visibles desde Sumer. El conocimiento astronómico pasado a nosotros por los sumerios incluye la descripción del 10º planeta del sistema solar, que era el planeta hogar de los Anunnaki. Dado la exactitud del conocimiento sumerio sobre los 9 planetas, asteroides, cometas y estrellas distantes que nosotros conocemos, no hay razón para creer que estaban equivocados acerca del 10º planeta del sistema solar. Los relatos sumerios de los Anunnaki no dejan duda alguna que estos seres estaban tecnológicamente muy avanzados. Poseían equipo eléctrico y electrónico, incluso tubos electrónicos al vacío, semiconductores y láser. Eran muy adelantados en sistemas de comunicación de radio, computadoras, robots, avión, cohetes y satélites artificiales. Tenían plantas de energía nuclear y armas, y estaban comenzando a experimentar con dispositivos de antigravedad. El resultado fueron sus muchas construcciones megalíticas. También habían avanzado altamente en tecnología biomédica. Claro, esto es de esperarse, ya que es necesario tal nivel avanzado de tecnología para los viajes interplanetarios. No es, entonces, de extrañarse que, al descubrir las tablas sumerias de arcilla a mediados del siglo XIX, los hechos descritos en ellas parecían magia. Por eso, estos textos fueron etiquetados como mitológicos, y las referencias a los Anunnaki, Din.Hir, Il-U, y otros nombres por los que los visitantes espaciales eran conocidos, se interpretaron como teológicos. Pero si las escrituras sumerias eran mitos, ¿cómo es que han venido a contener detalles correctos sobre ciencias y tecnologías que nosotros hemos recién, con mucho esfuerzo, redescubierto solo muy recientemente, y otros que todavía no hemos conseguido echar a andar hasta el momento?
¿Cómo es que ellos pudieron pintar y describir dispositivos los cuales el dogma conocido no acepta que pudieran haber tenido, como son los tubos electrónicos al vacío electrónicos, aviones y cohetes? ¿Cómo podrían ellos saber detalle de Urano y Neptuno que nosotros hemos redescubierto recientemente con la misión del Voyager 2? El dogma conocido como historia aceptada no proporciona ninguna respuesta, y ya es tiempo para irlo desechando. En ausencia de evidencia contrario, sería bueno comenzar a creer a los sumerios y lo que ellos dejaron escrito sobre los Anunnaki. Existe otra razón del por qué se pensaba en los Anunnaki como dioses: ellos fueron nuestros creadores. Según los archivos sumerios, los Anunnaki aterrizaron primero en la Tierra hace aproximadamente 450.000 años, en un tiempo en que la evolución de la Tierra estaba en el punto de los homínidos. Los Anunnaki vinieron a la Tierra, no para jugar a ser Dios, sino por una razón más práctica: para recolectar minerales para el uso en su planeta hogar. La dificultad de minar pronto se hizo demasiado duro para ellos, y entonces tuvieron la idea de crear un trabajador esclavo. El gobernante de su planeta hogar, Anu, le dio la orden a su hijo Enki, quien trabajaba en la misión de la Tierra como principal científico genético, crear, a través de la ingeniería genética, a un nuevo ser, el obrero esclavo. Este ser tenía que ser lo suficientemente adelantado como para que pudiese realizar trabajos complejos, es decir, más adelantado que cualquiera de los animales disponibles, pero también menos adelantado que los propios Anunnaki, para que estos pudieran justificar el no tratar a los nuevos seres como personas morales y poder usarlos como esclavos. La solución de Enki fue crear un genético híbrido entre los homínidos terrestres y los mismos Anunnaki. Después de muchos experimentos fallidos, recontados en detalle en la épica sumeria de Atlasis, por fin tuvieron éxito. El resultado fue Homo sapiens. Los líderes Anunnaki encontraron que estos nuevos seres llenaban sus expectativas, y los pusieron a trabajar en las minas y en otras partes de sus colonias, que incluyeron la antigua Mesopotamia. Los primeros hombres trabajaron para sus dioses. La palabra semítica Avod, que se interpreta hoy como el culto, literalmente significa trabajan para. Ese fue el principio de la relación entre hombres y dioses. Los primeros hombres no rindieron culto a sus dioses, ellos trabajaron para ellos. ¿Cómo, entonces, evolucionaron los humanos de una raza esclava a una civilización? Esto pasó gracias a Enki. Mientras la asignación de Anu fue crear una raza de esclavos, en su corazón, Enki quiso más. Él quiso jugar a ser Dios, y crear a un ser a su imagen y semejanza, similar a él, no solo físicamente, sino también mental, intelectual, emocional, y espiritualmente, incluyendo todas las habilidades psíquicas. Y esto fue lo que hizo. Los otros líderes Anunnaki estaban, al principio, enfurecidos y trataron de destruir la creación de Enki. Sucedió que la última edad de hielo estaba por acabar en ese momento, y un gran diluvio barrió la Tierra. Fue un evento completamente natural, pero el líder Anunnaki Enlil decidió usarlo para librarse de la creación de Enki. Enki, sin embargo, frustró su plan salvando a un grupo de humanos guiados por uno que vino a ser conocido como Noé. La transformación del animal esclavo en la persona moral, inteligente y emocional que nosotros llamamos el ser humano se activó por Enki, quien concede un regalo de amor a sus criaturas. Esta casualidad se recuenta, con mucha distorsión, como de costumbre, en la Biblia. La serpiente Naas en el hebreo original, que tiene muchos otros significados, quien sedujo a Adán y Eva al pecado fue Enki. La fruta que ellos comieron no fue una manzana, ni cualquier otra fruta física en absoluto. La palabra la fruta usada allí tiene un significado sexual. Adán y Eva no comieron fruta, ellos hicieron el amor. El amor específicamente hecho, en lugar de meramente comprometido en la reproducción. Como todos saben, la conducta sexual humana es notablemente diferente de eso de cualquier otra especie. Los animales procrean meramente, los humanos hacen el amor. Esta diferencia es el resultado de lo que señor Enki hizo a una pareja humana ese día en el Din, el nombre sumerio original del que el Edén bíblico fue derivado. Precisamente como Enki predijo y planeó, concediéndoles a los humanos el hacer el amor, sabiendo en el lenguaje del antiguo cercano oriente a los humanos, fue un disparador que abrió el potencial espiritual más alto y una de las formas psíquicas de la emoción humana más alta, llamado amor. Un hombre y una mujer ya no son animales, son ahora seres morales dotados de la capacidad más alta por conocer y amar.
Todo esto fue gracias al señor Enki, a su hermanastra y compañera de amor ocasional, y compañera, también en la creación del ser humano, la científica Anunnaki de la vida, Lady Nima, llamada también Mami, por los sumerios, la madre de todos los hombres. La palabra para madre es mamá, mami, o algo similar en cada idioma en la tierra. Mientras inicialmente enfureció a los otros Anunnaki, incluyendo a Enlil, eventualmente aceptaron la hazaña de Enki. Les concedieron a los humanos los elementos esenciales de civilización y les permitieron vivir lado a lado con ellos. Los humanos se repartieron en tres regiones: Mesopotamia, Egipto, el Valle Indo. Estas fueron las tres civilizaciones humanas más antiguas. Los Anunnaki mantuvieron la cuarta región, Thil.Mun, para ellos como su puerto espacial. Esta región lleva, hasta la fecha, el nombre de un líder Anunnaki. Nosotros lo llamamos la península de Sinai, pero lleva el nombre de un dios semítico antiguo, Sin. Sin reinó sobre la región en semijubilación mientras su hijo Samas o Semes, proviniendo de las palabras de Akkadio Semie significando cohete y fuego, respectivamente, vistió su uniforme de águila y un objeto como reloj con alas en cada muñeca imagen izquierda, comandando los funcionamientos diarios del puerto espacial. Esto era lo que nuestros antepasados conocieron como sus dioses. Ellos no eran dioses en el sentido religioso, y no existía religión como a tal. Los dioses no eran una cuestión de creencia. Las personas vivieron lado a lado con ellos en ciudades construidas por los obreros humanos bajo la dirección de arquitectos e ingenieros Anunnaki. Las personas podían ver y oír a sus dioses, y si eran privilegiados podían hasta tocarlos. Algunos humanos particularmente privilegiados consiguieron tener sexo con ellos. No había necesidad ciertamente a creer en ellos. Los dioses eran para los antiguos como son a nosotros hoy nuestros presidentes, parlamentarios, dictadores, u otras formas de gobierno. Ellos hacen leyes que nos dicen qué hacer, y puede, ya sea gustarnos o bien podemos detestarlos, pero no dudamos de su existencia. Podemos ver y oír al presidente en la televisión. Los Anunnaki tenían ciertamente también radio y televisión. Algunas personas consiguen el privilegio de estrechar su mano, e incluso una interna logró intimar con el presidente. Esto es lo que los dioses eran a nuestros antepasados. Los llamados templos eran literalmente casas de dioses, llenas de artefactos tecnológicos como son nuestras casas hoy, y que, ciertamente, parecían mágicos a nuestros antepasados, y siempre que los dioses volaban, siempre usaban avión, no magias o palos de escoba. La última clarificación que necesitamos hacer sobre los dioses Anunnaki es considerando su inmortalidad. Los antiguos, de hecho, pensaban en sus dioses como inmortales. Sin embargo, no eran inmortales en sentido sobrenatural. Ellos podían morir en un accidente o una guerra, y la radiación era también mortal para ellos como lo es para nosotros. Cuando la nube radiactiva de la explosión nuclear en la península de Sinai flotó encima de Sumer, los dioses corrieron por sus vidas. Su llamada inmortalidad era, para nosotros, su sumamente largo e indefinido periodo de vida. Por ejemplo, Enki llevó el primer grupo de Anunnaki que aterrizó hace aproximadamente 450.000 años en la Tierra, y todavía estaba por acá en el año 2024 a.C. después de que Sumer fue envenenada por la radiación, cuando, arriesgando su propia vida, Enki atravesó la Tierra envenenada en un intento de salvar a las personas que quedaron allí. El investigador Secharia Sitchin cree que la duración del período de vida de los Anunnaki era el resultado de cómo evolucionó la vida en su planeta hogar, el cual completa su órbita alrededor del Sol en 3.600 años terrestres, lo cual hace que 3.600 años terrestres sean apenas un año del suyo. Neil Freer defiende, sin embargo, que los Anunnaki probablemente extendían sus vidas a través de una tecnología biomédica avanzada. Los textos antiguos también relatan que los Anunnaki reavivaron, en algún momento, personas muertas. Esto suena a sobrenatural, pero hay que tomar en cuenta que era difícil para los antiguos establecer cuándo exactamente estaba muerta una persona. Quizás aquellos que fueron reavivados con éxito reavivados por los Anunnaki no estaban verdaderamente muertos. La relación entre dioses y hombres era como lo he descrito anteriormente, no solo en Mesopotamia, sino que a través de todo el mundo antiguo. Muchas personas piensan en el mundo hoy como un pueblo global. Esto era aún más en la antigüedad.
Los Anunnaki podían volar un avión hacia cualquier parte del mundo fácilmente, tal y como nosotros lo hacemos en la actualidad. Ellos tenían la ventaja de que tenían al mundo entero bajo un solo mando, el suyo, lo contrario al mundo de hoy, que está amargamente dividido por la política y religión. Los dioses de todas las otras tierras eran los muy mismos Anunnaki, solo que a veces eran conocidos por nombres diferentes en los idiomas diferentes. El Ra egipcio era Marduk, su padre Ta era Enki, su hermano Thoth era Ninjisidda. Los Anunnaki tenían, a veces también, sus propias riñas políticas, y las divisiones o separaciones ocasionales ayudaron a expandir la civilización a lo largo del mundo. La civilización antigua de Mesoamérica fue comenzada después de que Thoth fuese derrocado por Marduk/Ra. Thoth dejó Egipto con sus seguidores fieles y atravesó el océano de Pacífico hacia Mesoamérica, donde se convirtió en el dios Quetzalcóatl. Después de que los líderes de Anunnaki aniquilaran su propio puerto espacial en la península de Sinaí con armas nucleares, Enlil fue a América del Sur a buscar nuevos metales, minando, construyendo y operando, refinando, y construyendo nuevos medios del embarque espaciales junto con su hijo conocido en el antiguo Medio Oriente como Iskur, Adad, o Tesub, volviéndose allí conocido como Viracocha. Como he venido a poseer tal conocimiento increíble sobre el mundo antiguo, estando en contraste total con los dogmas enseñados en las escuelas a lo largo del mundo. Para dar el justo crédito donde es debido, el asombroso trabajo de recuperar este conocimiento olvidado y suprimido por la censura y las instituciones de poder de hoy lo hizo el gran estudioso Secharia Sitchin, quien nació en Rusia, se crió en Palestina, fue educado en la Escuela de Economía de Londres, y vive ahora en Nueva York. Construyendo y recopilando información durante 60 años de investigación, escribió 9 libros en los que ha perfilado su mirada fresca en las antiguas escrituras de alrededor de todo el mundo en su forma original, sin la interpretación dogmática de las instituciones establecidas, y escribió las crónicas de la historia de la Tierra y civilización humana como los antiguos lo grabaron. Su trabajo ha servido como una pilar para el trabajo de muchos otros investigadores, incluso Alan Alfor, Neil Freer, Jim Mars, y yo. Armado con lógica apropiada de quién los dioses antiguos realmente eran, ahora podemos hacernos directamente la pregunta de por qué no los vemos a ellos ni a sus avanzadas tecnologías entre nosotros, y por qué no los hemos visto durante los últimos siglos. ¿Dónde se fueron? Secharia Sitchin no contesta ni se hace esta pregunta, y termina el relato de sus crónicas de tierra en el año 2024 a.C. Neil Freer y Jim Mars han intentado contestar esta pregunta, pero su investigación en esta área era muy superficial. Encontrar la respuesta a esta pregunta ha sido una de mis tareas primarias de investigación el último año y un medio. En el transcurso de mi investigación he encontrado que toda la evidencia apunta a que los dioses Anunnaki fueron vencidos y forzados fuera de la tierra por el dios Yahweh/Jehová de la judeocristiandad en el periodo alrededor de 2000 a.C. al 1000 d.C. El problema empezó alrededor del 2000 a.C. cuando los Anunnaki estaban luchando entre ellos sobre si el hijo de Enki, Marduk, conseguiría su deseo de tomar el mando sobre los asentamientos humanos de los otros dioses Anunnaki. En ese tiempo, algo muy extraño le estaba sucediendo a un hombre de descendencia sumeria llamado Ab.Ram. Él recibió las instrucciones de algún dios de mutilar su genital y hacer el mismo a todos los varones en su casa y todos sus descendientes. Desafortunadamente, el único documento conocido hasta ahora que relata este evento directamente es la Biblia hebrea que, como les demostraré en un momento, ha sido editada de una manera muy perjudicial. Se atribuyeron los hechos de muchos dioses diferentes al presunto dios, haciendo muy difícil de determinar hoy en día realmente qué dioses hicieron, a menos que hubiera otro documento aparte de la Biblia que relacione este evento, ya que todos los otros documentos antiguos son muy más claros identificando a los individuos involucrados, ya sean dioses u hombres. Las instrucciones de la mutilación corporal hacen muy improbable el hecho de que el dios que las dio fuera uno de los Anunnaki, ya que no existe evidencia alguna de que cualquiera de los Anunnaki haya actuado alguna vez con tanta crueldad insensata. No podría nombrar a ningún líder Anunnaki que hubiese deseado que cada hombre, generación tras generación, aun cuando no sea generalizado en la Tierra, solo en una nación, el sufrir esa mutilación y tortura insoportable que, indudablemente, dejará cicatrices para toda y lo priven para siempre de la habilidad de disfrutar el sexo plenamente.
El prepucio del pene es el tejido erógeno primario en los hombres, y su levantamiento reduce grandemente el placer sexual para ambos compañeros, haciendo incluso en algunas ocasiones que resulte hasta dolorosa tener sexo. La circuncisión es una atrocidad contra la humanidad y contra la naturaleza. Los varones de todas las especies en tierra que tienen penes tienen prepucios. Está allí por una razón, y el único motivo posible para pedir su mutilación, para la cual no existe absolutamente ningún beneficio, es un deseo de causar daño, dolor y sufrimiento a las personas. El dios que dio tales instrucciones a Abraham debe de haber sido uno muy malo. La lógica sugiere que este dios era el dios Yahweh del judaísmo, pero hay prueba directa de esto hasta ahora. Una de las direcciones principales en mi investigación actual es determinar con certeza la identidad del institutor de la mutilación del pene hebrea, pero todavía no la he completado. En cualquier caso, la primera aparición de Yahweh en la tierra de la que tengo certeza es en el tiempo del Éxodo y la creación del Estado de Israel en 1433 a.C. Fue para entonces que la historia de humanidad fue reescrita creando la versión falsificada de ella, y lamentablemente continúa enseñándose hasta el presente día. Esta versión falsificada de la de historia es el libro del Génesis, y la Biblia en general. Promulga el dogma de un Dios que creó el universo, después, el hombre fue creado intencionalmente, lo creó imperfecto puesto que requiere corrección quirúrgica de cada individuo, y luego después juzgó a la mayoría de sus criaturas como inferiores y los puso en subordinación a sus personas escogidas, la raza maestra judía. Los primeros 5 libros de la Biblia, incluso Génesis, estaban compuestos por Moisés bajo la dirección de Yahweh. En su mayor parte consiste de versiones revisadas y distorsionadas de documentos históricos sumerios mucho más exactos y detallados. La historia bíblica de la creación de la tierra y los cielos es una versión revisada y distorsionada del texto sumerio que describe la formación del sistema solar tal y como era enseñada a los sumerios por los Anunnaki. La historia de la creación de Adán y Eva es una versión revisada y distorsionada a la versión detallada y técnicamente exacta de cómo y por qué los Anunnaki crearon a la humanidad a través de la ingeniería genética. En ambos, la creación de la Tierra y del sistema solar, y en la creación, mucho más tarde, de la humanidad, el dios judeo-cristiano es culpable de plagio, está tomando créditos por algo que él no hizo. Él no creó el universo, eso fue hace alrededor de unos 15.000 millones de años, mucho antes de él. El Sol y los planetas del sistema solar se condensaron de una nube de gas y polvo por procesos naturales hace 4.6 mil millones de años, y Dios no tuvo nada que ver en ello. Los primeros humanos fueron creados por Lorenz y Lady Ninty del décimo planeta del sistema solar, y no por Yahweh. La primera aparición del dios judeo-cristiano en la fase fue cuando él vino a la tierra en 1433 a.C. para establecer una nación que le rendiría culto. El significado de la palabra original es trabajar para él, o quizás 600 años antes, cuando instituyó la bárbara práctica de mutilación genital masculina. Pero, respecto a la creación de humanidad, Yahweh hizo más que solo tomar el crédito para él. En su versión falsificada de la historia que se le ha enseñado a las personas los pasados 3.000 años y medio, ha reducido al Señor Enki, nuestro verdadero creador y benefactor más grande que ha existido, a un diablo. Enki aparece en la Biblia como el Naas, la serpiente, quien sedujo a Adán y Eva a pecar. Con esto, no solo ha denigrado a nuestro creador y bienhechor, sino que ha etiquetado el pecado aplicándolo al acto de expresar la emoción humana más alta, que es el amor. Esa misma emoción que nos ha hecho humanos, es un indicador del verdadero propósito del dios Yahweh judeo-cristiano, la represión y destrucción de humanidad. Entonces, ¿quién era Yahweh realmente? Era un dios en el mismo sentido en que los Anunnaki son dioses. Él era un gobernante, un cabecilla de estado. La diferencia principal es qué tipo de gobernante era. Si uno deja todas sus descripciones de lado, como el creador y el dios benévolo del universo, y lo ve como lo que realmente era, era un prototipo de Hitler con su raza superior. Para crear su propia nación para gobernar, necesitó un lugar para ser poblado por él y por gentes. Escogiendo para ello un linaje de personas con órganos genitales mutilados que trabajaban en Egipto, él los llevó fuera de Egipto hacia la tierra palestina que había escogido para hacer su estado de Israel. Claro, la tierra no estaba vacía, ya que había personas viviendo allí, que hicieron bajo la guía de Dios Yahweh estas personas escogidas a las personas oriundas de ese lugar. Lo mismo que hicieron de nuevo en el 20 siglo cambiarlos de sitio, a puntapiés fuera de sus casas,
tomar algunos como los esclavos y matar al resto. Como los Anunnaki, él era también una fuerza física real, no un mito en las mentes de las personas. Algunos pensadores se preguntan cómo es que pudieron los judíos escapar tan fácilmente de las tropas del faraón y derrotar a todas las personas originarias de Canaán, quienes pusieron resistencia contra la invasión, a pesar de que los judíos nunca fueron guerreros particularmente buenos. Camino a su tierra prometida, ellos saquearon bárbaramente la gran ciudad de Jericó. Esta fue ciertamente una indecible atrocidad. Jericó era la ciudad más vieja de la tierra, construida alrededor de 8500 a.C., en un tiempo en que las personas todavía no habían aprendido a vivir una vida de pueblo, mucho menos construir una ciudad totalmente desarrollada. Jericó fue construida obviamente por los Anunnaki, no por humanos, aunque en esos días, los humanos ya vivían lado a lado con los Anunnaki, y algunos vivían en Jericó. Como la ciudad más vieja en la tierra y una importante fortaleza Anunnaki, era una fuente de valores culturales por miles de años. Los judíos la destruyeron. Esto fue una atrocidad, pero la pregunta más grande es, ¿cómo pudieron hacerlo? Jericó era un fuerte Anunnaki importante y ciertamente muy bien protegido. ¿Cómo pudo una chusma armada con armas no más avanzadas que hachas, lanzas y flechas vencer a una ciudad Anunnaki fortificada con guardias armados con armas láser? Los judíos mismos dicen, por supuesto, que su dios Yahweh les ayudó a hacerlo. Y de hecho así fue. Una cuidadosa lectura de la Biblia revela que cuando los judíos estaban marchando de Egipto hacia su tierra prometida, había un UFO volando sobre sus cabezas. Los relatos del otro lado del conflicto confirman esto. Yahweh fue, de hecho, responsable de las atrocidades que dirigió, y fue su nave la que venció las defensas puestas por los pobladores originales de Canaán y sus líderes Anunnaki. Eso es como el dios judeo-cristiano forzó a los Anunnaki y sus fieles seguidores humanos fuera de Palestina, en un reguero sangriento. Sin embargo, controlar a Israel solamente, no fue suficiente para Yahweh. Él quiso tomar el mando de la tierra entera de los Anunnaki, los creadores y protectores de la humanidad, para pisotear a la indefensa humanidad hacia la esclavitud y declive. Un milenio y medio antes del nacimiento de Cristo, se lucharon largas y amargas guerras en Israel, encabezadas por Yahweh y los líderes Anunnaki del resto del antiguo Medio Oriente. Marduk de Babilonia, Asur de Asiria, y Sin de Arran. Los siglos de amarga guerra desgastaron y cansaron al antiguo Medio Oriente, y los Anunnaki perdieron la partida. Los griegos consiguieron ver a los Anunnaki, quienes también eran sus dioses, cara a cara, solamente en su más temprana edad homérica. Para el tiempo de los grandes filósofos griegos ya los Anunnaki se habían ido del escenario político del antiguo Medio Oriente, y los griegos retuvieron solo memorias distorsionadas y descoloridas de sus dioses. Forzados por Yahweh fuera del antiguo Medio Oriente, ¿hacia dónde se fueron, entonces, los Anunnaki? Se establecieron en Europa. Se volvieron los dioses de los antiguos europeos, quienes no eran bárbaros, como popularmente se ha creído, sino que fueron guiados por los Anunnaki para establecer una alta civilización. Pero Yahweh codició también Europa, y lo consiguió, haciendo fluir ríos de sangre humana, tal como era su costumbre. De cómo, exactamente, hizo esto, es un área de mi investigación actual que todavía está inconclusa. Roma fue un plan hábilmente creado. Al principio parece que existió otra cultura bajo el amparo de los Anunnaki, los dioses romanos que fueron copiados de los griegos, y los últimos eran Anunnakis. Sin embargo, existe una duda. Mientras que la cabeza del panteón romano generalmente se piensa que fue Júpiter, un paralelo del Zeus griego, quien he determinado que viene a ser la misma persona de Itite Baal y el Samás semítico, el comandante de funcionamientos espaciales de los Anunnaki, la cabeza del panteón romano también era conocido como Júpiter. He encontrado que la sugerencia que nos da Sitchin es muy creíble, de que Júpiter es un juego de palabras significando Jehová, el nombre en latín para Yahweh. Si la cabeza del supuestamente panteón pagano, es decir, de guía Anunnaki romano, era realmente Yahweh disfrazado, muchos misterios se vuelven menos misteriosos. El papel histórico de Roma se pone más claro, transformando al judaísmo en cristianismo, extendiendo así el poder de Yahweh desde Palestina hasta Europa. Así pues, ¿quién era, entonces, Jesús el Cristo? Esta es ciertamente una pregunta muy difícil de contestar, sin embargo, existen algunas pistas.
Un documento filtrado del Estado del gobierno americano afirma que un extraterrestre que fue recuperado vivo de un UVN y chocado en 1949, 2 años después de los choques de Roswell en el cual se recuperaron solo cuerpos de extraterrestres, les dijo a sus interrogantes militares que hace 2000 años sus antepasados plantaron una criatura humana en la Tierra para ayudar a los habitantes de Tierra a desarrollar una civilización. Esta información solo era vaga y no se obtuvo la identidad exacta o información de trasfondo sobre este Homo sapiens. Indudablemente, si esta información fuese liberada al público, causaría pánico mundial. Probablemente nunca sabremos si esta información es auténtica o no, y la verdad sobre Cristo será difícil de excavar. Sin embargo, mientras la verdadera identidad y visión de Cristo son un interrogante difícil, el asunto está mucho más claro con respecto a la iglesia cristiana. Esta era claramente un instrumento de la tiranía de Yahweh, extendida por toda Europa, y fue la razón por la cual los últimos Anunnaki fueron forzados fuera de la Tierra, y por lo que el gran conocimiento científico y tecnológico que nos legaron fue eliminado, razón por la cual Europa y el mundo fueron arrojados a la Edad Oscura durante casi 2 milenios. La Iglesia sostiene la versión falsificada de la historia mundial, conocida como la Biblia hebrea, y la renombró el Antiguo Testamento. La verdadera historia, así como todas las otras ciencias, fueron suprimidas de la manera más atroz, quemando la Biblioteca de Alejandría y torturando y matando a todos sus estudiosos. Y, de nuevo, había algo real, y no meramente una fuerza imaginaria, detrás de todos estos eventos. Como pudo San Pablo, él solo, someter a casi toda Europa y al mundo civilizado de ese entonces, a esta dogmática religión. Como pudo un solo e insignificante grupo de personas, como lo eran los primeros cristianos, llegar a darle a la iglesia tanto poder en la Edad Media. Solamente veo una explicación, que fue Yahweh quien tomó el mundo. Esta hipótesis se apoya en una sangrienta evidencia. En cada lugar en donde estaba teniendo lugar la conversión a la cristiandad, se podía ver todo siempre de esta misma manera: un ejército de fanáticos cristianos matando gente en masa, incendiando ciudades y pueblos, siendo siempre el mismo adversario los paganos, es decir, los seguidores fieles de los Anunnaki. Ahora sabemos que los dioses paganos no eran mitos, sino que visitantes de carne y hueso de otro planeta, quienes crearon a la humanidad. Y si bien a veces molestaban seriamente, generalmente eran nuestros bienhechores. Se pone claro, entonces, que los blancos reales de la celosa destrucción cristiana no eran los creyentes en los dioses paganos. Seguidores sería la palabra correcta, ya que no se puede hablar seriamente sobre creer o no creer en la existencia de alguien a quien se le puede dar un apretón de manos, sino que los propios dioses. También está claro que una chusma de fanáticos armados con arcos, flechas y lanzas no podrían haber representado una seria amenaza para viajeros espaciales que poseían cohetes, rayos láser y maquinaria pesada. Por consiguiente, de nuevo se vuelve creíble que la iglesia cristiana fue ayudada por el Dios judeo-cristiano en sus despreciables actos. Esto vierte mucha luz acerca de quién debió ser este Dios. El veredicto está claro: Dios es el más grande delincuente que este planeta ha visto alguna vez. Una gran fuerza cósmica apoyada en la destrucción y decaimiento que propone un grave peligro a la humanidad. Y lo que es el más ominoso es que en estos momentos lleva la delantera, y el mundo entero está ahora sumergido bajo su oscura nube. Tenemos la respuesta a la pregunta de Mencken acerca de lo que pasó con los grandes dioses antiguos. Primero, ellos fueron forzados fuera del Medio Oriente antiguo, y luego después fuera de Europa. Su último hogar en la Tierra fue la antigua Rusia. Y cuando esta también fue cristianizada a fuego y espada, los dioses tuvieron que dejar la Tierra y partir en sus cohetes. Muchos de ellos probablemente regresaron a su planeta de origen, pero otros pudieran estar más cerca, es decir, no más lejos que la Luna. Sí, la Luna. Allí existe suficiente evidencia de la existencia de bases pertenecientes a agentes no humanos inteligentes, y los recuerdos antiguos de los dioses proporcionan fuertes pistas acerca de quiénes son estos agentes. Un dios Anunnaki muy conocido es el sinsemítico, cuyo nombre sumerio original era Nannar. Él siempre fue considerado el dios de la luna. Dadas las prácticas y absolutamente no sobrenaturales que han resultado ser las características de los viejos dioses antiguos bajo un cuidadoso escrutinio, existen buenas razones buenas para creer que el título de Nannar barra sin el dios de la luna tenía un significado literal: él era el comandante de la base en la luna.
y el hecho más fascinante es que hay evidencia que él todavía se encuentra allí en la actualidad. Para los hititas, Narvarrasin era conocido como él. Él era la cabeza de su panteón, cuyos otros miembros prominentes eran su esposa Aseran Ningal y sus hijos Baalutu Barra Samas y Anatinan Navarra Istar. La palabra del también existe en hebreo donde significa Dios, viniendo del acadio Ilu. Aparece en la Biblia, y una de mis áreas de investigación actual es la de indagar si en algunos de los casos, esta palabra, en la Biblia supuestamente monoteísta, realmente pudiera referirse al dios Anunnaki Nannar Barrasin. Hay más todavía. La historia registra que un hijo del alto sacerdote Simbarra, el de su ciudad de Arran, bajó a la península árabe para comenzar un culto a su dios allí, y estaba allí y fue allí entonces que el nombre del fue metamorfoseado a la Nannar, Sin, él, y Alá son toda una misma persona, el hijo del primogénito de carne y hueso de Enlil, un Anunnaki quien fue puesto a cargo de la base en la luna. Por supuesto que esto no es lo que los musulmanes piensan de Alá, aunque lo reconocen como el dios de la luna, y hay suficiente simbolismo de la luna en el Islam, Mahoma convirtió a Alá básicamente en otro Yahweh. Y es mi creencia que esto no sucedió sin el sucio involucramiento de Yahweh. La evidencia habla por sí misma, mientras Europa es obviamente muy importante en el mundo actual, el Medio y Cercano Oriente también es una región vital y sumamente importante. Es, después de todo, la cuna de civilización. Para tener el dominio mundial, no es suficiente controlar solo una parte del mundo, aunque sea una parte importante. Uno debe controlar el mundo entero. No es suficiente para Yahweh controlar Europa e Israel a través de la judeocristiandad, sino que también necesita controlar el Medio y Cercano Oriente a través de Islam. Tomó provecho de la situación. Después de que los Anunnaki dejaron el Cercano y Medio Oriente, las personas que vivían allí continuaron rindiéndoles culto. El jefe de ellos en ciertas tierras era Simbarra el Elaka Alá. Y así, las cartas se jugaron hacia las manos de Yahweh. Él simplemente asumió la identidad de Alá, y envió a Mahoma para crear una nueva religión en la cual Alá se volvió otro Yahweh. El verdadero Nannar Barra Simbarra el Barra ya no andaba cerca para protestar el robo de su identidad. El cronometraje confirma mi hipótesis. Todo esto estaba sucediendo exactamente al mismo momento que Europa y Rusia caían en el oscurantismo de la cristiandad. ¿Qué evidencia tengo de que Nannar Barra Simbarra el Barra ya está actualmente en la luna con su compañía entera? Además de la evidencia general para una base activa no humana en la luna, se rumora ampliamente en ciertos círculos que los astronautas americanos no fueron muy bienvenidos por los operadores de esta base. Simplemente, los yanquis fueron informados de que no eran bienvenidos en la luna y que debían regresar de donde llegaron. Como resultado de esto, el programa de la luna fue apresuradamente abandonado. Yo también sospecho que los soviéticos nunca fueron allí, no porque ellos no pudieran, sino porque ellos ya sabían de esto. Si la base de la luna está bajo comando Anunnaki como sospecho, su falta de hospitalidad hacia los embajadores del tío Sam es bastante comprensible. El imperialismo americano actual, odiado por el resto del mundo, está etiquetada como conspiración judía por muchos, y que es casi ciertamente un tentáculo de Yahweh. La meta a la que sirve es la meta de Yahweh, la destrucción de humanidad a través de la esclavitud y el deterioro de las cualidades que nos hacen humanos, las cualidades que Señor Enki nos dio al hacernos seres morales. Yahweh realmente debe de estar muy agradecido con el sistema americano, ya que ha elevado su sucio trabajo a nuevas alturas con sofisticadas técnicas como son las mutilaciones de pechos y mutilaciones gastrointestinales y químicas. Y la estadística en la tasa de circuncisión y el nivel de influencia judeo-cristiana en la vida cotidiana en el Estados Unidos y el resto del mundo occidental nos revelan mucho. Y sin embargo, todavía podemos ganar. Podemos derrocar a Yahweh y liberar la tierra de su oscuro reinado. La batalla se termina hasta que no esté muerto el último soldado. A pesar de que él está sosteniéndola actualmente la batuta sobre los Anunnaki, nosotros todavía podemos recobrar nuestro planeta. Hitler tuvo a toda Europa y una gran parte de la URSS bajo su mando, y aún así fue derrotado. Fue derrotado por el heroísmo de los soviéticos, quienes dieron sus vidas para liberar al mundo del Tercer Reich, otra de las venturas de Yahweh. Y todavía no ha muerto el último soldado en la batalla para salvar al mundo del dios de oscuridad. Ningún tirano es invencible. No importa cuánto clama Dios ser omnipotente, no lo es.
La Madre Tierra ha sacado adelante a grandes guerreros y grandes mentes, y sacará adelante a más. Nada es imposible para la mente humana, y nosotros podemos crear armas y tecnologías no menos que aquellas de los Anunnaki y luchar con ellos contra nuestro enemigo. Nuestros aliados en este forcejeo, los Anunnaki, no están muertos. La base de la Luna todavía se sostiene muy bien, y su personal no está, ciertamente, perdiendo tiempo. No hay duda que ellos están trabajando en modos de lucha contra Yahweh tanto como nosotros somos. Y como la órbita del décimo planeta, el planeta hogar de los Anunnaki, lo trae cerca de la Tierra cada 3600 años en el pasado, lo hará de nuevo, ya que Yahweh no es el legislador del universo y no puede repeler la ley universal de gravedad. Juntos, nosotros podemos ganar. Las personas de luz de todos los planetas, únanse. Parte 2. Aquí hay algo que recientemente escribí, que explica un poco más. En el otoño de 2001 había terminado mi estudio del material antiguo presentado por Sitchin, y me encontré personalmente a Zecharia Sitchin, Neil Freer, Robert Baubal, y otras figuras muy conocidas en este campo en una conferencia de conexiones cósmicas en Sedona, AS, en noviembre de 2001. Fue entonces que cambié mi mecánica de estudiar únicamente el material antiguo, para unirlo con el presente y de cómo nosotros podríamos librar la Tierra de los parásitos y encaminarlo por el sendero correcto en paz y amistad con nuestros hermanos y hermanas de otros planetas. El primer problema era llenar el hueco entre donde Sitchin acaba su historia de los Anunnaki 2024 a.C. y el presente. Este es un hueco de 4000 años. Yo necesité deducir exactamente cuándo, cómo, y por qué los Anunnaki dejaron la Tierra, y cómo se realizó la transición de la Tierra de un gobierno público Anunnaki al presente gobierno encubierto, que es el gobierno en la sombra. Yo ponderé sobre esta pregunta durante algunos meses y en mayo del año 2002 alcancé mi teoría actual. Mi teoría presente, algo de ella está perfilada en el documento de la 1 parte, es que en algún tiempo remoto, nuestro sistema solar era una olla fundida para gentes de diferentes estrellas. Los Anunnaki, quienes vinieron acá desde el 10 planeta del sistema solar, son producto de esa comunidad, y el legado fue continuado cuando nos crearon a nosotros a través de ingeniería genética. También existía una civilización antigua en Marte y posiblemente también en Venus, aunque todavía sé muy poco sobre esto. La Luna es el cuerpo más antiguo en el sistema solar. Algunas de sus piedras fueron fechadas en 5.3 mil millones de años, considerando que se cree muy fuertemente que tengan realmente incluso unos 4.6 mil millones de años, y que es, de hecho, realmente un planeta propio. Puedo darles detalles astronómicos más técnicos si usted quiere. Pero entonces, esta feliz comunidad fue invadida por un poder colonial galáctico que buscaba esclavizar completamente este círculo de cuerpos, el Mulmul, nuestro sistema solar como se le llama en los textos antiguos. Este poder colonial, como lo he explicado en el documento que les he señalado, es el dios judeo-cristiano. Como lo digo en este documento, es así como fue pisoteado todo el conocimiento antiguo y la civilización avanzada en la Tierra, y el mundo fue empujado hacia el oscurantismo hasta el Renacimiento. Aquí tengo que reconocer la contribución de Robert Baubal, a quien conocí en noviembre del 2001 en la conferencia de conexiones cósmicas. Como esto está alargándose mucho, tendré que explicar lo que es en algún otro tiempo, pero su trabajo me ayudó a deducir un secreto muy importante. Como resulta, todas las grandes figuras medievales como Isaac Newton, quien nos ayudó a traernos el mundo donde la ciencia había reemplazado grandemente a la religión, tenía fuertes conexiones con la mitología esotérica egipcia, y fue esto último lo que los inspiró a proponer a la ciencia a atreverse a ir contra la iglesia. Como expliqué anteriormente, contrariamente a lo que se nos ha enseñado, nadie excepto los judeocristianos han tenido una religión en el sentido de opio para el pueblo. Los antiguos sumerios, los babilónicos, los egipcios y otros no tenían religiones dogmáticas. Sus enseñanzas no eran la fe sino que el conocimiento, en el sentido científico, y la verdad en lugar del dogma. Sus dioses realmente no eran dioses, ya que no eran algunos espíritus sino que extraterrestres mundanos de carne y hueso. Y los dioses egipcios eran los mismos dioses Anunnaki sumerios, y los textos esotéricos egipcios antiguos no eran otra cosa que el complejo conocimiento científico de los Anunnaki.
Ese fue el origen del Renacimiento. Le debemos nuestro conocimiento científico de hoy principalmente a una revolución religiosa en la cual algunos se atrevieron a desertar del dogma católico y convertirse a la religión egipcia, que realmente no era en absoluto una religión, sino un sistema antiguo y difícil de comprender, de un conocimiento científico. La razón por la cual es tan importante esta revelación es su implicación política. O debo decir quizás exopolítica. Así como la biología es que el estudio de la vida y exobiología es el estudio de la vida extraterrestre, de la misma manera como la política el estudio de relaciones de poder entre las naciones de la Tierra, así la exopolítica es el estudio de relaciones de poder en el espacio exterior. Piense en esto, parece que, por lo menos en esa fase temprana, las metas de los yahuistas eran dar de sacar a puntapiés a los Anunnaki de la Tierra y mantener a la humanidad con la cara en el retrete. La judeocristiandad tuvo mucho éxito con eso durante muchos, muchos siglos. Pero, ¿por qué repentinamente soltaron a la humanidad? ¿Por qué no nos quedamos en la Edad Media? Y la pregunta realmente importante es, si ellos realmente soltaron el poder, o no. Y yo creo que la respuesta es no. Desafortunadamente ellos nunca dejaron el mando. Ellos todavía están en el poder hoy en día, creo esto. Basado en lo que está sucediendo en el mundo de hoy, lo que pasó a lo largo del 20 siglo, y lo que pasó a lo largo de todos los siglos anteriores. Y aquí es donde sale a relucir mi fondo marxista. La teoría de Marx y Engels explica cómo la humanidad ha evolucionado desde las sociedades comunales primitivas, a través de la esclavitud y a través del feudalismo hacia el capitalismo, y cómo el capitalismo, siendo todavía inestable, debe dar paso primero al socialismo y luego al comunismo. Ahora, Engels siguió los pasos de Darwin y apoyó su teoría en la hipótesis de que nosotros emergimos del salvajismo. Yo no lo culpo por esto, porque en ese momento, ellos no sabían la realidad, pero ahora sí la sabemos. El conocimiento de Kellan es resueltamente un programa de computadora refuta la macroevolución, y tenemos evidencia aplastante que el conocimiento avanzado y la tecnología de la antigüedad, verificando la teoría de Sitchin del origen extraterrestre de la civilización humana, la cual comenzó avanzada. Así es que las sociedades comunales primitivas de las que Marx y Engels escribieron no eran, después de todo, tan primitivas. El orden mundial esclavista que siguió está completamente de acuerdo con mi teoría que nosotros fuimos esclavizados por un poder colonial galáctico, y que el feudalismo medieval tenía claramente como vértice a la Iglesia Católica. Pero ¿qué hay de la predicción de Marx de que el capitalismo tiene que dar paso al socialismo y al comunismo? El razonamiento de Marx y Engels estaba claramente basado en la presunción de que la humanidad evolucionó por sí misma, libre de cualquier control externo. Así pues, el acuerdo o desacuerdo de sus predicciones con la realidad puede usarse para probar para la presencia o ausencia de tales mandos externos. En particular, puede ayudar la respuesta a la pregunta de si los reptiles yahuistas dejarán el control de la Tierra o no, en el momento en que el feudalismo dio paso al capitalismo, inmediatamente después del Renacimiento. Y aquí está mi teoría de lo que pasó. Cuando los pensadores europeos del Renacimiento redescubrieron las enseñanzas egipcias antiguas, ellos se asociaron principalmente con la diosa egipcia Isis. Sitchin ha demostrado, y estoy de acuerdo con su análisis, que Isis era la tataranieta del líder Anunnaki Enki. Enki lideró una facción separada de los Anunnaki que, creo, era parcialmente de Sirio, ya que la madre de Enki era, al parecer, originaria de Sirio, la estrella más luminosa vista desde la Tierra. En la división de la Tierra entre las diferentes facciones Anunnaki, Egipto antiguo perteneció siempre a los Enkitas. Fue este quien construyó las tres grandes pirámides en la meseta de Giza. Los faraones intentaron copiarlos, construyendo todas las otras pirámides, pero ninguna de ellas podría ni siquiera acercarse a las tres construidas por los dioses. Y la estrella Sirio fue siempre prominente en la tradición esotérica egipcia, y eso no es accidentalmente. ¿De qué manera es esto relevante? Parece ser que Isis era bastante valiente como para hacer múltiples esfuerzos por recuperar la Tierra mucho después de ser esta tomada por los yahuistas, mientras que todos los demás Anunnaki huyeron en sus naves espaciales. Como resultado de esto, existe en la Tierra una ciudad muy, pero muy conocida que lleva su nombre. Esa ciudad es París. París fue fundada alrededor de 300-200 a.C. y su nombre original en latín es Parísis, la ciudad de Isis. Este fue uno de las pistas más críticas que me dio la conferencia de Robert Baubal.
A la luz de este conocimiento y del hecho que Francia era un centro importante de iluminación, se acopló con algunos otros hechos curiosos. Por ejemplo, Josefine, la esposa de Napoleón, se consideró una reencarnación de Isis, o que el francés ha copiado muchos elementos egipcios y el hecho que contemplaran construir sus propias pirámides de piedra. Podría construirse un caso para la hipótesis de que la iluminación barra renacimiento, que debilitó significativamente a la Iglesia Católica, no era más que otro esfuerzo de los Anunnaki enquitas barra sirianos de recuperar este planeta de los yahuistas, el poder colonial responsable para el opio judeo-cristiano de los pueblos. Al parecer, este esfuerzo fue un éxito y un fracaso parcial. No fue completamente exitoso, ya que la Revolución Francesa no condujo un cambio del régimen permanente para devolver al antiguo Egipto a los Anunnaki. Pero fue un éxito parcial en cuanto a que el feudalismo dio paso al capitalismo. Efectivamente, el capitalismo es horrible, pero es un estado que no necesita controles externos. Y además, el capitalismo salvaje es un estado transitorio inestable que tiene que dar paso a algo más. Marx predijo que al comunismo, pero desgraciadamente esa no es la única posibilidad, lo cual se los demostraré en un momento. Las contradicciones internas del capitalismo salvaje llevó a situaciones revolucionarias formando a Rusia y Alemania, pero los dos países tomaron caminos drásticamente diferentes. ¿Por qué? Es aquí donde vamos acercándonos a Roswell, como una guerra oculta entre los Anunnaki y los yahuistas tomando un nuevo giro. Creo que la Guerra Fría realmente era la misma guerra cósmica, con los soviéticos al lado de los Anunnaki y los americanos al de los yahuistas. Además, el post-guerra mundial y post-Roswell. La superpotencia americana no es otra cosa más que una continuación del Tercer Reich. Y Hitler era un judío. Esta teoría está basada en la ufología. Hay suficiente evidencia que el gobierno americano está trabajando con los ETs malos. Si usted encuentra esto difícil de tragar, lea La Agenda Extranjera por Kim Mars, o Sobre el Secreto de la Cima, el encubrimiento mundial de los ovnis por Timothy Gould. Y yo creo que estos ETs malos son los mismos yahuistas. Aparte de ser esta la posibilidad más simple, hay dos conexiones que apuntan a ello. Estos son la conexión de la circuncisión del pene y la conexión de Cristo MJ-12. La conexión con la circuncisión del pene fue Yahweh quien instituyó la mutilación del pene, comenzando con Abraham. Es ciertamente bárbaro y causa un gran daño, pero generalmente es considerado una marca. Una vez, cuando yo estaba explicando esto a alguien, escuché esta objeción: ¿cuál es el punto de una marca en un lugar que nadie ve? Esta era una objeción válida y pensé durante algún tiempo sobre ello. Cuando me llegó la respuesta: cuando usted es raptado por extraterrestres y lo revisan, el primer lugar que ellos buscan, ¿cuál es? En las mujeres parecen principalmente interesados en los ovarios, atizando a través del botón de la barriga, aunque el área vaginal también consigue un poco de atención, pero en los hombres van normalmente directamente al pene. Existe la posibilidad de que esa fuese la intención de la circuncisión, para que la marca fuese vista por ellos. Si esto es así, obviamente apunta a una conexión entre la antigua institución de la mutilación del pene y los raptos y abducciones del día presente realizados por extraterrestres que trabajan junto con el gobierno americano. La conexión Cristo MJ-12. Primero, si usted no sabe lo que el MJ-12 es, necesitará primero leer los libros que he indicado anteriormente para entender esto. Pero básicamente, el MJ-12 es un mismo grupo de alta clasificación jerárquica que controla las relaciones Estados Unidos-ET. El arma detonante aquí es que un documento gubernamental infiltrado se refiere a los extraterrestres plantando hace aproximadamente 2000 años en la Tierra una figura que obviamente implica a Cristo. ¿Pero cuáles extraterrestres? Ese documento está hablando ciertamente sobre aquellos con quienes el gobierno está trabajando. Y ya le he dicho lo que pienso sobre Cristo, un agente provocador del poder de los yahuistas coloniales en una misión para encaminar a la humanidad hacia la oscuridad, que es lo que hizo el cristianismo. Hay muchas otras pistas que indican que tanto Yahweh, como Cristo, la judeocristiandad, la Iglesia Católica medieval, el presente gobierno americano, y los extraterrestres que están trabajando con el Área 51 son todos lo mismo. Han sido expuestas conexiones entre el Vaticano, el mafia italiana, y la CIA americana. El dogma judeo-cristiano prevalece más prevaleciente en este país que en cualquier otra parte del mundo. Y finalmente, acabo de enterarme recientemente que casi todos los hombres de mi edad o mayores en este país están mutilados.
Realmente me siento afortunado de ser ruso y gracias al gobierno comunista soviético tengo mi pene intacto. Pero demos un vistazo al otro lado del muro de Berlín. ¿Qué evidencia tenemos de que los soviéticos estaban, de hecho, del lado de los Anunnaki? Antes de dirigirnos a la Unión Soviética, demos una mirada a la Rusia antigua. Las religiones paganas, es decir, las sociedades dirigidas por los Anunnaki y su desacuerdo con la judeocristiandad a lo largo del mundo, no solo revela que los antiguos dioses paganos rusos eran los mismos Anunnaki, y que la Rusia antigua fue su último lugar en la Tierra después de que los yaoístas los había echado a puntapiés de todos los otros lugares. Hace mucho tiempo vengo sospechando que la URSS era, de hecho, una continuación de la antigua Rusia. Por antigua Rusia quiero decir la Rusia pre-zar, ya que el zar estaba claramente subordinado al dios cristiano y por lo tanto, un enemigo. Mis sospechas fueron confirmadas cuando mi papá me dijo sobre la teoría que el padre de Stalin era un knyaz. Knyaz era la nobleza rusa antigua que proviene de la antigua Rusia pre-zarista. Otras pistas que la URSS era una espina en la garganta para nuestros enemigos extraterrestres y probablemente aliados de los Anunnaki tiene que hacer con la manera en que colapsó. Esto es algo que pasó cuando yo todavía vivía allí y puedo contarles la historia de primera mano. Poco después de que la URSS fue declarada públicamente como historia en 1991, un pequeño grupo de viejos líderes intentaron restaurarla con el famoso golpe putsch en el cual Gorbachev fue tenido bajo arresto domiciliario en su dacha en Faros. Estuve allí cuando fue desplegada esa historia y vi lo que sucedió. Y lo que me encendió al final fue que, cuando pasó todo y preguntaron a Gorbachev por televisión lo que pasó allí, entre sus contestaciones dijo esta frase: bien, yo nunca les contaré todas las palabras exactas, mi traducción. Esta última frase dejó una impresión duradera en mí. En ese momento no podía extender exactamente lo que era, pero tenía este sentimiento definido que sobre lo él no estaba hablando era algo de superior importancia para la humanidad, equivalente a las grandes pirámides. Mientras en este momento pensé muy poco acerca de la ufología, al saber un poco más sobre esto último y al comenzar a pensar más sobre ello, más me parece que lo que Gorbachev no dijo era algo relacionado con los ovnis, y, la principal razón por la cual la Unión Soviética se derrumbó, la verdadera razón del golpe, etc. La otra bomba detonante es Chernobyl. Recientemente uno de mis camaradas que viven en ex-URSS y quien es un buen ingeniero, me señaló un artículo, podría darles el vínculo, pero está escrito en ruso explicando con gran detalle lo que pasó allí. El artículo fue escrito poco después del desastre por uno de los principales ingenieros nucleares soviéticos, quien fue uno de los diseñadores originales de esta planta nuclear, y dicho artículo es muy impresionante. No fueron los átomos, y no fue mala tecnología soviética lo que causó este desastre. Fueron las personas en el poder los culpables. Fue como si el reactor que Unidad Almohadilla 4 fue destinada a explotar. Todas las acciones del personal fueron, al parecer, intencionalmente apuntadas a causar el desastre. Si el personal hubiera hecho algo diferente, no habría habido ningún desastre. Es un artículo muy largo y contiene una lista de toneladas de cosas espeluznantes que sucedieron allí, pero aquí les doy una sola para que ustedes sopesen estas acciones. El reactor tiene un sistema llamado SAOR. Simboliza el sistema de emergencia para refrescar el reactor Varikhnogo o la Zdenilla reactora. Es un sistema diseñado precisamente para prevenir las fundiciones, y una fundición es lo que rápidamente llevó a la explosión a Chernobyl. Las reacciones nucleares siempre sueltan mucho calor, mucho. Es puramente física y no hay manera de detenerlo. En operaciones normales, este color produce vapor que rota las turbinas de los generadores, dándonos electricidad. Pero en una situación de emergencia siempre debe de haber algo más para enfriar el reactor, y eso es para lo que es útil el SAOR. El SAOR consiste en reservorios de agua helada y bombas independientes para regar a raudales esa agua al reactor. La unidad almohadilla 4 del reactor de la planta nuclear de Chernobyl explotara cuando el personal realizó un arriesgado en él. De hecho, el experimento era tan suicidamente arriesgado que es un enigma cómo alguien pudiera diseñar tal experimento y por qué ninguna de las varias agencias puso alarma, sino que en cambio silenciosamente lo aprobaron. El experimento fue como que alguien saltara desde un avión sin paracaídas solo para probar si podía sobrevivir a la caída o no. Básicamente ellos deliberadamente pusieron el reactor en un modo de operación desfavorable para probar la seguridad de la planta nuclear.
Es como probar la seguridad contra electrocución tocando en vivo un alambre de 10 kV y viendo si te mata o no. Pero creo que con esto, estoy divagando. Así que entienda esto antes del experimento. Ellos cerraron la válvula del sistema de Saor para prevenir la posibilidad de que alguien evitara esto. Pusieron cadenas y candados. No estoy inventándome esto un hecho bien documentado. Ellos más tarde, abiertamente han confesado esto, y creo que los equipos de rescate después del desastre vieron la válvula en ese estado. Ahora, ¿qué se hace con esto? Actualmente, el diseño del reactor no era tan malo después de todo, y existían otros mecanismos de defensa. Pero todos fueron deliberadamente derrotados de una manera similar. Así es que simplemente, si hubieran hecho tan solo una sola cosa diferente, no habría habido ningún desastre. Después de terminar con esta lectura, solo podía pensar que aquellos quienes básica y deliberadamente explotaron el reactor actuaron bajo alguna clase de hipnosis. Mientras este es un hecho completamente diferente, sé algo real sobre la parapsicología, y puedo testificar personalmente que ese 161 funciona. He visto a personas hacerlo y yo lo he hecho alguna vez. Entonces, hace algunos meses leí que alguien vio un UFO la noche fatal, sobrevolando la planta nuclear. Ciertamente, el desastre de Chernóbil jugó un papel importante en el derrumbamiento de la Unión Soviética, y la manera en que sucedió, definitivamente indica que alguna entidad sumamente poderosa quiso derrumbar a la URSS. Pero lo que me hizo erizar mis cabellos fue eso que mencionó el autor del artículo. Como lo mencioné anteriormente, él fue uno de los diseñadores originales de esta planta nuclear. Cuando él llegó al sitio donde la planta nuclear fue construida, iba en un taxi, y mientras llegaban al sitio, hablaron sobre esta área y su belleza, etc. Y el chofer le recordó que esa era la tierra más antigua, el lugar donde el Knyaz Vyacheslav escogió a su novia. Esto era casi increíble. El corazón de la Rusia antigua, el último lugar de los Anunnaki en la tierra, no era otro que Chernóbil. Ahora, el reactor RBM causado a esta planta nuclear, no era precisamente el mejor en el mundo, y algunas de sus fallas jugaron un papel importante en el desastre. Pero había muchos reactores de RBMK en la Unión Soviética, y ninguno de los otros explotó. ¿Por qué explotó precisamente ese? ¿Fue solo una coincidencia que ellos escogieran explotar precisamente este reactor localizado en el sitio que fue para los Anunnaki el último lugar en la Tierra, envenenando el sitio con radiación y así impedirles regresar allí? Yo no creo en que esto sea una coincidencia más. Nada es mejor y más cuidadosamente planeado que un accidente. Así es que esta es mi teoría de quién eran los tipos buenos y los tipos malos, en la historia humana y en el espacio exterior alrededor de nosotros. Los tipos malos todavía están al mando, pero ha habido varios esfuerzos llevados a cabo por los tipos buenos para derrotarlos y devolver la Tierra y el sistema solar libre y pacíficamente, y la URSS que fue el último esfuerzo. Y quiero luchar por nuestro planeta y nuestra raza humana. No me dejaré llevar al matadero sin una lucha. Soy un ingeniero y creo que nosotros somos capaces de crear la tecnología suficiente para derrotar al Imperio Oscuro. Además, tenemos, ciertamente, amigos y aliados en otros planetas junto con quienes podríamos luchar. La razón por la cual he invertido tanto esfuerzo en recrear retrato de historia y determinar quién es quién, es para saber a quiénes poder contactar con propósitos de alianzas y contra quién luchar. Para saber dónde tienen sus bases los enemigos, las cuales debemos de atacar, y dónde es que están ubicados los tipos buenos donde pedir ayuda. Estoy trabajando en los medios de comunicación, con los Anunnaki y otros aliados potenciales. Aquí encontrarán un poco más material que escribí hace algunos meses en anteriores correos electrónicos. Compruebe la sección de David Icke. El pedazo más chocante de verdad es de Reptilian Connection. Sello cilíndrico sumerio de Sitchin, Z. 1995, Encuentros Divinos, página 13. Tot, Enkin y Ma con los primeros Anunnaki barra Homo erectus híbridos. Pero así como Secharia Sitchin, Neil Freer, Alalfor, Jim Mars, y otros, David en su búsqueda de la verdad, se han salteado un secreto sumamente importante, lo que yo llamaría el secreto más grande de los secretos, uno que va más allá de todos los grandes secretos que estos investigadores diligentes hayan destapado jamás, y sin el cual nunca sabrá la verdad real. No existe una,
sino dos diferentes fuerzas extraterrestres que han controlado este planeta y nuestra existencia en él. La primera fue la Anunnaki, aquellos que del cielo a la tierra bajaron en la Sumeria. Ellos vinieron aquí hace aproximadamente 450.000 años al tiempo en que la evolución en la Tierra estaba en la fase del mono del homínido. El salto inexplicable del mono del homínido a Homo sapiens, el eslabón perdido, fue el resultado de un esfuerzo de la ingeniería genética por los líderes Anunnaki Enkin y Mabarra Ninti, a quien después llamaron Ninarsag. Ellos son nuestros creadores, como está documentado en el texto de Atraasis Sumerio. Hay una pintura de Nimma que sostiene al bebé Adán incluso cuando ella exclama: "Yo he creado. Mis manos lo han hecho". Mientras Enki está de pie, trabajando cerca con los frascos y tubos de prueba. Los textos antiguos dicen que esto pasó hace alrededor de 250.000 años, así como también han concluido los antropólogos modernos. Alrededor de 3800 a.C., los Anunnaki dieron la civilización a los humanos. La majestad se bajó del cielo y apareció la primera civilización humana, Sumer en Mesopotamia, la tierra entre dos ríos, hoy Irak. Fue entonces que todo esto fue escrito para la posteridad en lápidas de arcilla que han estado allí desenterradas durante los últimos 150 años. Los Anunnaki eran los dioses de esa civilización y de todo el mundo antiguo. Los Anunnaki se dividieron en dos clanes guiados por hermanastros y rivales políticos, Enki y Enlil, los hijos de Anu, el rey de su planeta casa, que es el décimo planeta de nuestro sistema solar. Nimma/Ninti/Ninarsag era un hermanastra de ellos dos. Al principio de su misión en la Tierra antes de la creación de hombre, ellos dividieron la Tierra entre sí. Enlil tomó el punto Din, el Edén bíblico, su base original en el este cercano antiguo, mientras Enki bajó a África para celebrar el dominio encima de ese continente entero. Con el tiempo, Enki estableció Egipto como su dominio primario. El clan de Enki era a menudo llamado Serpentino. Ese es sobre lo que David Icke habla cuando menciona las referencias antiguas aún a la raza serpiente. A pesar de las referencias serpentinas, las cuales eran específicas al clan de Enki, los Anunnaki, todos ellos ciertamente no parecían reptiles. Ellos se nos parecían bastante, y esto es simplemente porque cuando ellos nos crearon, nos hicieron parecidos a ellos. Eso es donde el Elohim bíblico, el plural, dice: "Crearemos a Adán a nuestra imagen y nuestra semejanza". Ellos eran tan parecidos a los humanos que eran sexualmente compatibles y muy encantadores. Esto, ciertamente, no sugiere seres draconianos parecidos a los reptiles. Las mujeres Anunnaki, las diosas, eran muy bonitas, y tener sexo con una diosa era el honor más grande que un hombre antiguo, rey o noble podría conseguir, y no me imagino que esto fuese así si se tratara de tener sexo con un reptil hembra. Definitivamente, la principal diferencia física entre nosotros y los Anunnaki parece ser su altura. Ellos eran llamados en los altos los Ilu en acadio, y que cuando, al traducirlo erróneamente como los dioses, dio lugar a la noción religiosa, la cual era previamente inexistente. Y hay muchas pinturas antiguas de grupos de personas llevadas por un líder mucho más alto que sus seguidores. Algunas fuentes sugieren que ellos fueran tan altos como 4.5 metros, 14-15 pies. Los textos sumerios no dejan ninguna duda acerca de la genealogía de los líderes Anunnaki. Enlil era el heredero legal del rey Anu, porque él nació de su esposa oficial, la reina Antu, quien también era su hermanastra. Sin embargo, él no era el primogénito. El primogénito era Ea/Enki, nacido a Anu de una concubina. Nimma nació a él de otra concubina, convirtiéndose en hermanastra, así, de Enki y Enlil. Mientras Ea era el único hijo de Anu, él creció pensando que sería el heredero, como hijo primogénito. Entonces, de repente, del útero de Antu vino Enlil a desafiarlo y volverse el nuevo heredero legal, debido a que su madre era la esposa oficial de Anu y su hermanastra. No es entonces de extrañarse porque ellos fueron rivales políticos por el resto de sus vidas. Esto vierte alguna luz de por qué el clan de Enki puede haber sido llamado Serpentino. Los textos antiguos desenterrados no proporcionan, hasta ahora, información sobre la madre de Enki. Es completamente posible que ella fuera de un sistema estelar diferente que Anu. Esas personas eran ciertamente capaces de viaje interestelares. Hay evidencia que este es, de hecho, el caso. Un autoproclamado canalizador dice que su nombre era Isis y ella vino de Sirio, con algunas conexiones de Orión.
Yo normalmente considero dudosa la información proveniente de estas fuentes, pero en este caso corrobora otra evidencia. Esto requiere un examen más extenso. Isis es el nombre de una diosa egipcia muy conocida. Pero pocas personas saben que no era así como los egipcios la llamaron. Ellos la llamaron Astoasta, que fue más probablemente su nombre real, e Isis era la versión griega. Todavía el resto del mundo la conoce como Isis. La Isis egipcia era la bisnieta de Ra y la hermana esposa de Osiris. Ra era el hijo del primogénito de Enki, lo cual convierte a la Isis egipcia en la tataranieta de Enki, en lugar de su madre. Todavía las personas nombran a menudo a sus hijos como sus antepasados. ¿Qué si había Isis señor, la madre de Enki, e Isis Jr., su tataranieta, la Isis egipcia? Si esto fuese así, en el caso de Isis señor, Isis pudiera ser un apodo, en lugar del nombre real. ¿Cuál era el nombre real original? Yo creo que era Aste. Hay una fuente que indica el nombre real de Anu era Anlo, que está de acuerdo con los datos sumerios, que Anu era derivado de Anu, que su esposa, la reina Antu realmente era Ante, y que la señora conocida como Nimma, Ninti, o Ninarsage fue nombrada Sente cuando nació. El nombre que Sente no aparece en ningún texto sumerio, según mi conocimiento, pero es muy probable que este fuera su nombre original más que cualquiera de sus nombres sumerios. Su nombre más temprano en la tierra era Nim.ma, la gran señora o la señora exaltada, y esto parece un título de elogio. Ella era, de hecho, muy atractiva cuando era joven, y favorablemente deseada por Enki y Enlil. La aparente estructura gramatical de sus nombres, masculinos y femeninos, sugiere a Ase como el más nombre original más probable del cual se derivó Astoasta en Egipto. Los egipcios asociaron a su Isis con la estrella Sirio. La evidencia viene en círculo completo, así al parecer, una de las concubinas de An, que fue la madre de Enki, se llamaba Aste y venía de Sirio. Además, este es el nombre de la estrella en sí, como la llaman la gente de esa estrella. Desde mi limitado conocimiento de cómo los habitantes de la estrella llaman a sus estrellas, el nombre Aste parece plausible. Pero ¿qué hay acerca de la conexión reptil? ¿Cómo esto hace serpentino al clan de Enki? Yo podría tener la respuesta a esta interrogante. La misma fuente que habla sobre An engendrando a Ea barra Enki, Anen barra Enlil, y Sente también habla sobre una antigua e importante raza estelar llamada Arian. Ellos son, según informes recibidos, altos y llamados los hombres reptiles. Ellos son mencionados en el pasado como que estuvieron involucrados en los asuntos de tierra, aunque de una forma limitada. Desde hace mucho tiempo he estado preguntándome quiénes eran los Arian, hasta que un día, la etimología me golpeó que Arian sonaba bastante parecido a Orion. Ahora recuerde que el mismo canalizador que clama que la madre de Enki también era de Sirio, también dice que ella tenía algunas conexiones con Orion. ¿Podría ser que ella tenía algunos genes arios? Si esto es así, y si Arian es, de hecho, Orion, la evidencia viene el círculo completo de nuevo. El clan de Enki, entonces, tiene sus genes serpentinos de Arian a través de Sirio y Aste. Esto también explicaría por qué los egipcios consideraron la constelación Orion tan importante. Se localizan las tres grandes pirámides en la meseta de Giza exactamente en el mismo orden como las tres estrellas del cinturón de Orion. Zeta Orionis, Epsilon Orionis, y Delta Orionis, aparecen en el cielo. Aquí es donde uno debe preguntar, ¿cómo podían ellos tener genes reptiles y sin embargo verse como los Anunnaki, ser totalmente sexualmente compatible con ellos, y ser tan atractivos como los otros Anunnaki que probablemente no tenían genes reptiles, y con nosotros, los humanos? La biología y la evolución vienen como respuesta. La misma fuente que habla sobre los Arian dice que esos seres reptiles que ya son muy evolucionados no parecen los reptiles sino que más bien se parecen más nosotros. Este era, al parecer, el caso con el Arian. Tal evolución no se encuentra sin precedentes en la Tierra. Creo que los dinosaurios eran de sangre caliente, y así estaban más cercanos a los pájaros que los reptiles. Estoy convencido de esto porque los dinosaurios eran muy fuertes y algunos incluso podían volar, y tal fuerza requiere el metabolismo de un organismo de sangre caliente. El vuelo requiere una inmensa fuerza. Si un hombre tuviera alas, tendría que ser 70 veces más fuerte de lo que es, para poder volar. Así aparece que el clan Anunnaki serpentino de Enki no era físicamente reptil, como parece que piensa David y que, sino que se parecen a nosotros,
como yo ya lo he dicho, pero tenían algunos elementos reptiles dentro, lo cual todos nosotros probablemente tenemos. Pero, aparte de la biología y la genética, ¿qué tipo de las personas eran ellos? ¿Eran buenos o malos? Toda la evidencia apunta a que Enki y sus descendientes fueron los benefactores más grandes de la humanidad. Esto está poniéndose muy largo, por lo que ahorraré detalles para otro tiempo. Y la tataranieta de Enki, Isis Jr., parece haber sido la iluminadora de la humanidad, y alguien lo suficientemente valiente para haber continuado jugando su papel mucho después de que los Anunnaki fueron sacados de la Tierra. Ve abajo. Ella fundó la ciudad de París, llamada muy a menudo Ciudad de Luz, y le dio su nombre latino original es Parisis. Yo creo que ella guió a Juana de Arco, a los iluminados franceses y los otros portadores de luz y conocimiento del Renacimiento, y a los libertadores revolucionarios rusos más sobre esto más tarde. Hay algunas pistas, incluso de que ella fue el prototipo de Jesús Cristo, y el nombre Jesús era un juego de letras de Isis. La historia de los Anunnaki, de hace aproximadamente 450.000 años hasta el 2024 a.C. está muy bien relacionada con agobiante evidencia de apoyo en los trabajos de Secharia Sitchin, un investigador de historia antigua de toda la vida y una de aproximadamente 200 personas en el mundo que puede leer el idioma sumerio, el idioma más viejo de la Tierra. Sitchin no inventó esta historia como un cuento de ficción. Él relata meramente al resto de nosotros que no podemos leer las escrituras antiguas lo que ha sido pasado a nosotros en relatos antiguos de todo el mundo, principalmente de Mesopotamia, Canaán, Egipto, y América Antigua. Los textos antiguos que él cita son textos muy antiguos, no sus propias escrituras, y los incrédulos pueden ir al Museo Británico, al Louvre, Persia, Ermita, y otros museos importantes para verificar que esos textos antiguos son reales. El problema con Sitchin es que él falla en relatar lo que sucedió fuera del período de tiempo mencionado anteriormente. Él no intenta encontrar el origen de los Anunnaki antes de que vinieran a la Tierra, cosa que considero necesario para entender de verdad quiénes eran ellos y cómo esto se enreda con la antigua civilización marciana y la luna de la antigüedad. Es más, Sitchin oculta lo que yo considero el secreto de secretos que va más allá de los secretos destapados sobre los Anunnaki, que después de que los Anunnaki vino otra raza alienígena a la Tierra, y echó a puntapiés a los Anunnaki fuera de la Tierra, y que son ellos los que secretamente gobiernan la Tierra entera hoy. Al mismo tiempo, cuando Sumeria fue destruida por la nube mortalmente radiactiva traída hacia el este por el viento desde la península de Sinai, donde dos líderes Anunnaki destruyeron su propio puerto espacial Sodoma y Gomorra, y algunas otras ciudades fueran destruidas al mismo tiempo con todo y sus residentes inocentes porque los guerreros creían que su enemigo estaba allí escondido, algo raro pasó con un hombre sumerio llamado Ad.Ram. Algún dios vino a él y le hizo mutilar su pene y hacer lo mismo a todos sus hijos y descendientes. Desde entonces pasaron unos 6 siglos y esos descendientes salen después fuera de Egipto hacia su tierra prometida desplazando, esclavizando, o matando a sus inocentes moradores originales, saqueando bárbaramente las maravillosas ciudades, y creando el Estado de Israel. ¿Quién era el Dios de Israel a quien ellos llamaron Yahweh, Igo, Jehová en latín e inglés? ¿Quién es el responsable de todas esas atrocidades? Todos la evidencia apunta a que este Dios no pudo ser ninguno de los Anunnaki. Es más, esta evidencia señala que este Dios era muy diferente de los seres humanoides, es decir, nosotros, los Anunnaki, los sirianos, los Arian, y otros, en cambio era algo sumamente feo y malvado, un monstruo parecido a lo que intentamos pintar en las películas de horror. Así es que fueron los yahuistas quienes reemplazaron a los Anunnaki. La misma fuente que habla sobre An y Arian los llama lagartijas o pequeños reptiles. Ellos son los que están hoy en el poder. Su mayor poder es eso del disfraz, que es la razón por la cual incluso son principalmente desconocidos aún para aquellos muy involucrados en estos asuntos. Ellos falsificaron la Biblia para atribuir a Yahweh todos los actos de creación hechos por los Anunnaki. Ellos fabricaron el Corán para nublar a las mentes de los seguidores de Alá, quien realmente es el /Nanar, uno de los Anunnaki, y lo convierte en otro Yahweh que es como está actualmente en el Islam de hoy. Ellos tomaron el centro de comando de los Anunnaki en el Monte Moria, la montaña de la dirección en Jerusalén con su equipo de comunicación interplanetario.
El hecho que este lugar hoy sea el lugar más restringido en el mundo y sea el por el cual se luchan fieras guerras sin fin en el Medio Oriente sugiere que algunos equipos milenarios podrían estar operando allí hoy. ¿Es esta toma disfrazada de poder del Estado, instalaciones y medios de Anunnaki, por otra raza alienígena, lo que ha causado confusión a todos los que han intentado resolver este enigma para venir con respuestas equivocadas? Fue Sitchin quien trajo la verdad acerca de los Anunnaki al populacho, y por eso es extremadamente popular. Sus libros se han traducido en 14 idiomas y han vendido millones de copias. Mientras que originalmente él era mi héroe, ahora cuestiono su agenda real y el efecto de sus trabajos en el conocimiento de la verdad. Dado cuánta investigación ha hecho él en esta área y cuántas personas se le han acercado con sugerencias para refinar su teoría y que él ha rechazado, no hay manera alguna que él esté desprevenido acerca de la realidad de los reptiles yahuistas. Así, esencialmente, él conoce la verdad, pero se niega a hablar sobre ello. Terminando su historia en el 2024 a.C. les deja a sus lectores adivinar o suponer lo que pasó en los 4000 años restantes de entonces hasta ahora. Y sus lectores, al desconocer el secreto poder reptil tan bien oculto, sacan sus propias conclusiones. Neil Freer, un idealista irremediable que ve a las personas de la Tierra como perfectamente informadas y de libre albedrío, una especie de familia unida, construye una teoría de que los Anunnaki dejaron la Tierra en 1250 a.C. a un Sitchin, quien raramente va más allá de sus 2024 a.C. muestra un caso del líder sin sosteniendo negociaciones en la Tierra en la ciudad de Arán en 555 a.C. y teoriza cómo los humanos, dejados por su propia cuenta, poco a poco fueron iluminándose. Error. Ni siquiera una vez, desde el momento de nuestra creación, la humanidad ha sido libre. Hemos sido continuamente propiedad de nuestros creadores hasta la fecha, sin un solo lapso de tiempo. Es solo que cambiamos dueños, de las manos de los Anunnaki a manos de los reptiles yahuistas. El investigador de conspiraciones y escritor Jim Marx está muy familiarizado con el trabajo de Sitchin, y, así como yo, cuestiona la verdadera agenda de Sitchin. Todavía cuando lo conocí y le hablé sobre esto, él no estaba consciente de las influencias extraterrestres aparte de los Anunnaki, construyó su teoría que los Anunnaki eran reptiles siniestros que entraron a escondidas y clandestinamente gobiernan la Tierra hoy. David Icke parece ser de la misma línea de pensamiento, después de haber comparado, al parecer, a la antigua raza serpiente con los lagartos yahuistas de hoy y probablemente ha salteado el hecho que no todos los Anunnaki eran de la raza serpiente, solamente el clan de Enki, y este último fue realmente uno de los más grandes bienhechores de la humanidad. Las serpientes y los lagartos son dos razas reptiles muy diferentes. Incluso en las serpientes y los lagartos de la biología terrestre mundana son dos especies totalmente diferentes. He comprendido que casi accidentalmente he hecho un descubrimiento mayor. He comprendido un hecho sin el cual no es posible comprender nuestra verdadera historia realidad del presente. Sin entender que ha habido dos muy diferentes fuerzas alienígenas involucradas en nuestra historia, uno está ligado a sacar conclusiones totalmente erróneas, y a vivir en una ilusión y culpar de nuestros problemas a alguien que es no es de culpar. Así yo creo que yo tengo un deber con la humanidad de exponer esta verdad. Esta es la razón por la cual estoy escribiendo un libro sobre este tema. En mi libro explicaré todo detalladamente, despacio y secuencialmente de manera que pueda ser entendido por alguien completamente nuevo a todo este aplastante conocimiento. Parte 3. La historia de los Anunnaki está grabada en los antiguos textos sumerios. Sumeria era la civilización más antigua en la Tierra que floreció de la nada alrededor de 3800 a.C. Los estudiosos de la corriente principal no tienen respuesta acerca de sus orígenes, y no pueden explicar sus pasmosos adelantos. Los sumerios contestaron estas preguntas en sus escrituras. Ellos escribieron que la aparición de su civilización era un acto deliberado decidido por la asamblea de los Anunnaki, y que todo lo que ellos sabían fue enseñado a ellos por los Anunnaki. Dada toda la evidencia de apoyo, no tengo ninguna razón para creer que los sumerios estaban en confusión alguna acerca de sus propios orígenes. Ellos sabían bien acerca de lo que escribieron. La civilización sumeria desapareció alrededor de 2000 a.C. así, de repente como apareció. Está claro que su caída fue muy trágica,
como lo documentan muchos textos sumerios de lamentaciones que se han encontrado desafiando la destrucción y desolación de varias ciudades sumerias. Todos estos los textos de lamentaciones culpan de la destrucción al el uso de algunas armas de terror y una gran nube mortal. Las descripciones detalladas de sus efectos no dejan duda alguna de que las armas de terror eran armas nucleares y que Sumeria fue envenenada por una nube mortal de polvo radioactivo. Anteriormente mencionamos la fuerte evidencia de este holocausto nuclear, la gran cicatriz negra de la Tierra en la parte sudeste de la península de Sinaí y las piedras teñidas de negro que muestran señales de haberse fundido instantáneamente por un intenso y extremo calor. Hay más evidencia. Se han encontrado niveles de radioactividad superiores a los normales en el Mar Muerto, en el sitio de Sodoma y Gomorra que fueron aniquilados al mismo tiempo. Y en la propia tierra de Sumeria, un reciente estudio ha encontrado que alrededor del tiempo de la destrucción de Sumeria hubo allí un cambio súbito del clima, cuya naturaleza es consistente con una precipitación radioactiva nuclear. La fecha sugerida por el estudio es el mismo año 2024 a.C. dada por Sitchin. Hay más evidencia de que los sumerios hablaban en serio al escribir sobre visitantes del espacio. Su conocimiento de astronomía era asombroso. Ellos conocían los planetas del sistema solar, por lo menos tanto como los conocemos ahora. Sabían cosas acerca de Urano y Neptuno que nosotros redescubrimos, solo recién en los años 80 con la misión Voyager 2. Sabían perfectamente del diminuto planeta que llamamos Plutón que se redescubrió apenas en 1930. Urano es casi invisible y Neptuno y Plutón son totalmente invisibles al ojo desnudo. Y finalmente, ellos estaban totalmente conscientes de la existencia del décimo planeta, lo cual la ciencia establecida de hoy en día se niega a reconocer, ya que esto derrumbaría toda institución política, económica y religiosa en la Tierra, que es el planeta de Anu, el planeta hogar de los Anunnaki, llamado Ni.Bi.Ru, el planeta del cruce por los sumerios. El conocimiento sumerio de las estrellas distantes era muy bueno. Hay más del conocimiento sumerio que la observación pasiva de cuerpos celestiales distantes. Las pinturas antiguas de cohetes son abundantes. Hay un dibujo de ingeniería seccional cruzada detallado de un cohete en una pared en la tumba de virrey egipcio Uy. Una lápida de arcilla en el Museo de la Ermita en St. Petersburg muestra una nave espacial volando claramente de Marte a la Tierra, y sus rasgos hacen pensar fuertemente en la propulsión antigravedad electromagnéticamente inducida. ¿Cómo piensan usted que se construyeron las grandes pirámides de Giza? Ninguna maquinaria de construcción actual podría usarse para construir siquiera algo parecido. La gran pirámide, atribuida a Khufu / Cheops, está construida de piedra sólida pesando miles de toneladas. Los bloques más grandes pesan 200 toneladas cada uno. Hoy en día existen solamente dos grúas con pie a tierra aquí en el mundo que pueden alzar un peso de 200 toneladas. Así es que si hoy en día apenas podemos alzar un peso de 200 toneladas, ¿cómo es que lo hicieron los antiguos egipcios rutinariamente hace alrededor de 2500 a.C., como los aseguran los estudiosos de la corriente principal? Sin embargo, toda la evidencia apunta a que los egipcios no construyeron estas pirámides. La gran pirámide se le atribuyó al faraón Khufu por Herodotus, a quien él llamó Cheops en la famosa tradición griega de renombrar todo a su manera. La pirámide misma no lleva ninguna marca alguna que lo relacione de alguna forma a Khufu, en absoluto. Por el contrario, está la llamada estela de inventario en la cual Khufu, como llegó al sitio e hizo alguna limpieza y trabajo de mantenimiento alrededor de los monumentos que habían estando allí de pie ya desde tiempos inmemoriales. Hay una corrosión vertical claramente visible en la esfinge, y en alguna magnitud también en la gran pirámide. Tal corrosión solo puede ser causada por una lluvia incesante. El problema es que la última vez que llovió en la meseta de Giza fue hace aproximadamente 12.000 años, en una época geológica anterior. La misma fecha se sugiere por la manera en que las tres pirámides están orientadas hacia las estrellas del cinturón de Orión. Las pirámides no se alinean a las estrellas como aparecen hoy, sino que como aparecían alrededor de 10.450 a.C. Las posiciones claras de las estrellas cambian muy lentamente, debido a la precesión del eje terrestre. El ciclo completo lleva 25.920 años. Esto fue 7.000 años antes del principio de la civilización egipcia, alrededor de 3.100 a.C. ¿Quién lo construyó, cómo y con qué propósito? Sitchin da una respuesta.
Él sugiere que el complejo de pirámides de Giza fue construido por los Anunnaki después del gran diluvio que ocurrió alrededor de 11.000 a.C. Hay evidencia geológica que esto fue cuando la última edad de hielo acabó abruptamente. El propósito: un faro que guiara el aterrizaje de las naves espaciales en el puerto espacial de la península de Sinai. Sitchin mantiene suficiente evidencia para esto, y estoy de acuerdo con él. Sin embargo, la Gran Pirámide no es la única estructura así. Hay otra gran estructura construida por los Anunnaki que se mantiene todavía de pie hoy, la cual encuentro aún más fascinante que la Gran Pirámide. Hay una plataforma grande de piedra en las montañas del Líbano en un lugar llamado Baalbek. Sitchin muestra con argumentos convincentes, los cuales consideró prueba suficiente de que sirvió como una instalación para despegue y aterrizaje auxiliar y centro de comunicaciones de los Anunnaki. Mientras todos están fascinados con la Gran Pirámide, la plataforma de Baalbek está en el olvido. Quizás le falta el efecto mágico que la gente ve en la pirámide, pero la plataforma de Baalbek contiene más piedra que la pirámide y contiene bloques sólidos de piedra aún más increíbles. La esquina más fortificada de la plataforma, la mayoría, en lo que concuerdo con Sitchin, es la plataforma de lanzamiento, construida de varias capas de bloques colosales de piedra. Una capa contiene bloques que pesan 500 toneladas cada uno. Y otra capa consiste en tres bloques de la piedra que son las más grandes en el mundo conocido desde la antigüedad, como el trilitón, imagen izquierda, la maravilla de las tres piedras. Cada uno de estos bloques pesa más de 1.000 toneladas. Sitchin escribe: el hecho increíble es que aún hoy en día no existe ninguna grúa, vehículo o mecanismo que pueda alzar un peso de 1.200 toneladas, y ya ni hablar de transportar tal inmenso objeto a través de valles y laderas de montaña, poniendo cada tabla en su posición precisa, muchos pies sobre la tierra. No hay rastro alguno de carretera, calzada, rampa u otros terraplenes que incluso podrían sugerir remotamente el arrastre o empuje de estos megalitos desde la cantera a su sitio colina arriba. No tengo idea de cómo fue construida esta plataforma. Sospecho que los colosales bloques de piedra fueron alzados y hechos flotar a través del aire como plumas ingrávidas por alguna máquina antigravedad, parecido a cómo algunas personas teorizan que una nave espacial puede doblar el espacio-tiempo en cuarta dimensión en dirección opuesta a lo que causa la gravedad, según se ve en la relatividad general de Einstein, creando eficazmente antigravedad. Si los Anunnaki fueron capaces de tales hechos, esto ayudaría a explicar cómo pudieron ellos venir aquí desde Sirio u Orion. Finalmente, la reconstrucción de Sitchin de la historia de los Anunnaki explica por qué todos estos sitios, las antiguas ciudades sumerias, Baalbek, el complejo de Giza, la instalación de Lady Ninarsaga en el Monte Katerine, el puerto espacial en el Sinaí, Jerusalén, Delfi, y otros se construyeron exactamente donde ellos se ubicaban o se ubican sus ruinas hoy. También explica por qué se erigió y cayó cada ciudad antigua, reino o imperio de la manera que lo hizo y en el momento que se hizo. Pero no me tome mi palabra para ello. Lea usted mismo los trabajos de Secharia Sitchin. Su honesto trabajo erudito sobre los Anunnaki está incluido en sus tres primeros libros, El 12 Planeta, La Escalera al Cielo, y Las Guerras de Dioses y Hombres. El primer libro comienza con el primer aterrizaje de los Anunnaki en la Tierra hace unos 450.000 años, y el tercer libro termina con la guerra nuclear de 2024 a.C. Estos tres libros son esenciales. Si usted tiene un poco más de tiempo para leer, puede gustarle también su cuarto libro, Los Reinos Perdidos, que trae la historia americana antigua al contexto, y Génesis Revisitado está la ciencia moderna alcanzando al conocimiento antiguo. El último libro es interesante si usted quiere más prueba. Como lo he dicho anteriormente, sus libros más tardíos deben ser tratados con cautela, porque allí él deja de dar nueva información sobre lo que pasó después del 2024 a.C., y comienza a repetirse eternamente, siguiendo intensamente, al parecer, una agenda que alimenta una versión filtrada para que la gente no pondere demasiado acerca de lo que pasó antes de 450.000 años o después del año 2024 a.C., para que uno no averigüe una verdad chocante. Solamente difiero con Sitchin respecto a los asuntos de los Anunnaki en la Tierra de hace 450.000 años al 2024 a.C. La idea en otras materias,
sobre todo en los detalles astronómicos sobre Nibiru, el planeta de Anu, más allá de aquellos dados por Sitchin, mis pensamientos de sobre de dónde vino ese planeta y esas personas, y todo acerca de los reptiles, es mío propio, y a ese respecto, ya he mostrado argumentos y evidencia en la cual he basado mis conclusiones. Hay fuerte evidencia, sin embargo, de que los Anunnaki y sus sanadores puedan haber podido realizar exitosamente un trasplante de cabeza. Los antiguos nos dijeron muy claramente que ellos, algunas veces pudieron juntar de nuevo al cuerpo una cabeza desunida y le pudieron devolver la vida al ser que había sido decapitado. La mejor evidencia es la historia de Orisis, Isis, Horus y Set. Puede que usted ya la conozca, ya que es bien conocida casi para todos los que tienen algún interés en el Egipto antiguo y es enseñado en las clases de historia antigua, pero vamos a repasarlo. Osiris se casó con su media hermana Isis cuando su medio hermano Set decidió usurpar su trono. Él usó una artimaña para conseguir que Osiris se acostara en una caja en el momento en que Set y sus conspiradores cerraron la caja, lo llenaron de plomo fundido, y lo tiraron al mar. La doliente Isis estuvo buscando a su amado hermano marido, y eventualmente encontró la caja con su cuerpo. Ella pensó en intentar revivirlo, pero antes de que ella pudiera deducir cómo, Set encontró el cuerpo y lo cortó en 14 pedazos, que esparció por todo Egipto. Isis, de nuevo, estuvo buscando las partes de su querido hermano marido, y las encontró todas, menos su falo. Para este tiempo, el cuerpo de Osiris estaba tan mutilado que revivirlo era imposible. Sin embargo, increíblemente, y es un hecho histórico, Isis tuvo un niño de Osiris antes de que sus restos fueran puestos finalmente a descansar. Este niño fue llamado Horus, y estaba destinado a ser el vengador de su padre. ¿Cómo pudo Isis tener un niño de Osiris después de que este murió y su cuerpo fue cortado en 14 pedazos? Algunos han sugerido que Isis extrajo el semen de su cuerpo y se impregnó con él. Sitchin señala, sin embargo, que esto no pudo ser porque la parte del desmembrado Osiris que Isis no podría encontrar era su falo. Mi creencia es que ella creó las células de esperma de sus células somáticas por medio de meiosis artificial. Si usted sabe de biología celular, sabrá que todo lo somático, es decir, las células somáticas normales de los humanos tienen un cromosoma diploide establecido, es decir, 46 cromosomas, mientras que los gametos, el esperma y los óvulos tienen un cromosoma haploide, es decir, 23 cromosomas. Todas las células somáticas se dividen por mitosis, un proceso que produce dos células hijas con cromosomas idénticos a aquel de la célula padre. La esperma y los óvulos se forman por la meiosis. Meiosis es un proceso que parte en dos el juego de los cromosomas seleccionando al azar 23 de los 46 cromosomas para ser retenidos. Esta es la razón por la cual cada padre contribuye solo con la mitad de sus genes para formar un bebé, y esa selección es al azar. Los dos gametos combinan para dar al niño un nuevo juego de cromosomas diploides, y el niño hereda los rasgos, en cierto modo, de ambos padres de una manera impredecible, a la aleatoriedad introducida en la meiosis. Creo que Isis reprodujo este proceso artificialmente para impregnarse con la semilla de su marido muerto incluso sin tener su falo, y esta es una prueba del nivel de avance de la tecnología biomédica de los Anunnaki. La meiosis artificial es muy conocida en nuestra corriente principal de los círculos científicos. Horus creció para cumplir su propósito de luchar contra Set y vengar a Osiris. En su temprana niñez él fue muerto por una mordedura de escorpión, pero fue revivido por el dios de la magia, Thoth, quien Sitchin demuestra convincentemente que era una misma persona con la poca conocida deidad sumeria Nin.his.sid.ta, un hijo de Enki. Horus y Set lucharon y lucharon hasta que Horus venció a Set usando un arma ingeniosa. Los estudiosos de la corriente principal de mitología egipcia no están seguros qué clase de arma era, pero un análisis cuidadoso de la descripción y pintura antigua revela que eran tres cabezas de proyectiles ojivas independientes teledirigidos. Horus trajo a juicio y ejecución a Set, tomó prisioneros a Set y a sus camaradas prisioneros. Cuando Isis lo vio decapitar a los camaradas de Set, uno a uno, acercándose al mismo Set, tuvo piedad de Set. Él asesinó a su querido hermano marido, pero también era su hermano, y lo liberó.
Set escapó a la península de Sinai, y como muestra Sitchin en las guerras de dioses y hombres, esto sembró las semillas para la segunda guerra de la pirámide, en la cual el río de Nilo fluyó rojo con sangre humana y la gran pirámide fue vaciada de su maravilloso y milagroso equipo, incluyendo el equipo para guiar naves espaciales, y se perdieron. Horus estaba tan enfurecido de que Isis liberara a Set, que decapitó a su propia madre. Pero entonces, Thoth inmediatamente corrió a la escena y le reunió de nuevo su cabeza y la revivió. No hay duda que tuvo éxito con esta resucitación. Todos los eventos antedichos tuvieron lugar mucho antes de la aparición de la primera civilización humana, y en tiempos mucho más postreros de los egipcios y griegos, Isis ya estaba bastante activa guiando a sus seguidores. Como lo conté en un correo electrónico anterior, Isis parece haber sido la iluminadora de la humanidad, y muy valiente de haber continuado jugando este papel mucho tiempo después de que el resto de los Anunnaki fuera arrojado a puntapiés de la Tierra. Recuerde que ella fundó París, siguió a Juana de Arco, a los iluminados franceses, y los otros portadores de luz y conocimiento, y quizá incluso a los rusos revolucionarios libertadores. Aparentemente, Isis no sufrió daños o secuelas del ataque de cólera de su hijo, en que él cortó su cabeza, y su resurrección por Thoth fue un verdadero acto de magia. Pero, por otra parte, como lo dije ya al principio, creo en la tercera ley de Arthur C. Clarke, que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Tengo curiosidad por saber si Isis se les aparecía a sus seguidores egipcios con una gran cicatriz alrededor de su cuello o no. Parece que no, según mis conocimientos, ninguna de sus retratos muestra cicatriz alguna, y si su resurrección y reunión de su cabeza fue verdaderamente mágica, la magia no debe de haber dejado cicatriz. Planeo verificar esto a través de la visión remota. Ese es otro concepto que las personas que me vayan conociendo mejor, se familiarizarán con él. No hay espacio aquí para explicar mejor esto, pero les recomiendo leer Seis Pies por Jim Mars. Así que la conclusión es que si los Anunnaki y sus sanadores pudieran reunificar una cabeza desunida sin secuela o pérdida alguna, serían capaces, asimismo, de poder hacer un trasplante de cabeza de manera similar. ¿O está usted hablando sobre pruebas respecto a cosas mucho más grandes que he escrito sobre? Inteligencia de Eth, los orígenes humanos, el gobierno del mundo oculto, etc. Ya les he dado muchas pruebas en mis correos electrónicos anteriores. El surgimiento y caída súbita de Sumer. La civilización humana más antigua en la Tierra. El increíble conocimiento sumerio. Los trabajos megalíticos cuya ubicación y estructura precisa encajan en las instalaciones espaciales postuladas por Sitchin. La evidencia de guerra nuclear en la antigüedad. Sumer se perdió por una nube radioactiva, la gran cicatriz de en la Tierra en la península de Sinai que todavía es visible desde los satélites, la piedra teñida de negro, las capas de vidrio verde fundido encontradas debajo de los estratos arqueológicos más antiguos, radiación anormal en el Mar Muerto en el sitio de Sodoma y Gomorra, etc. Parte 4. Ya he señalado los libros de Sechar y Sitchin. Hay también otros libros muy importantes, escritos por Jim Mars. La agenda extranjera investigando la presencia extraterrestre entre nosotros, gobierno secreto, la historia oculta que conecta la comisión trilateral, los francmasones, y las grandes pirámides. Existe mucha información en la web de Jim Mars. David Icke, también tiene muy buen material del gobierno oculto. David es el portavoz más activo para la teoría de conspiración reptil que ya he explicado anteriormente en octubre, con algunos puntos importantes. También, el sitio de tecnología esotérica, es muy interesante y algo pertinente. Las funciones psíquicas son otra área de gran interés para mí. Ha habido mucha investigación sobre estas funciones, y estoy muy familiarizado con ello. Incluso, he asistido a una conferencia y conocido personalmente a algunas principales figuras en el campo de utilización práctica de funciones psíquicas. Las posibles aplicaciones de funciones sí son inmensas y van desde el espionaje con visión remota a la sanación remota, desde la comunicación intergaláctica a la comunicación interdimensional. Conozco personas que han estado sobre la superficie de Marte cerca de las pirámides, que han visto el paisaje y el cielo marciano personalmente y sintieron el frío extremo de Marte como si hubiesen estado allí físicamente, mientras que su cuerpo físico estaba sentado frente a una mesa en un cuarto de una base militar en Fort Meade, MD,
visitaron la oficina principal de la Federación Galáctica y asistieron a una ceremonia espiritual allí, y han visto el futuro. Uno de estas personas a quien conozco personalmente también se ha sentado alguna vez al panel de control de un UVNI operacional y lo ha volado. A los extraterrestres les gustaron sus habilidades de piloto y le ofrecieron trabajo como un piloto de ovnis, pero él lo rechazó porque no pudo aceptar la condición de dejar la Tierra permanentemente y abandonar a su familia. Ya que he estado envuelto en estos círculos durante algún tiempo, todo esto ya no me sorprende y lo acepto como la parte de nuestra realidad. Lea Six Pies y la Alien Agenda, y también vea esta sección y páginas web. Visión remota. Enlaces disponibles en la cabecera de este video. Según Lin Buchanan, la principal impresión de visión remota asociada con estelas químicas es la transformación de la Tierra. Saque sus propias conclusiones. Alguien quiere alterar fundamentalmente el clima de la Tierra. No creo que sea a nuestro favor. Lo más probable el intento es que todos muramos para que otra especie pueda repoblar la Tierra. Los soviéticos tenían proféticamente razón en su propaganda. Lástima que he comprendido solo después de que mis padres y otros como ellos ayudaron a demoler la Unión Soviética, lo cual ciertamente hizo muy feliz a los reptiles. Estoy contemplando la posibilidad de que los soviéticos y sus agencias de ultrasecretas, incluso como las ramas psíquicas especiales de la KGB, etc., tenían una conexión con los Anunnaki, y que la Unión Soviética, que era una continuación de la Rusia antigua, el último lugar de los Anunnaki en la Tierra, cuando fueron expulsados a la fuerza de este planeta por los reptiles entre 2000 a.C. y 1000 d.C. Solo para recordarle, que los Anunnaki son nuestros creadores, y algunos de ellos han sido nuestros más grandes benefactores, y nuestros aliados potenciales para la próxima batalla final entre el bien y el mal. Cada región viviente establecida por nuestros antepasados estelares es buena a su propia manera. La América antigua fue establecida por nuestros antepasados estelares, y así fue también la Rusia antigua. Todas las civilizaciones antiguas son grandes lugares sagrados, centros de vida y de energía dadora de vida que hemos heredado de la Madre Tierra. Recuerda Tiamat, la doncella de la vida y de nuestros antepasados estelares. El pasado diciembre, cuando estaba viendo un video de estelas químicas Chemtrails en la biblioteca de la Universidad Palomar, me abordó un miembro del personal y comenzó una discusión. Él era un apache y sabía mucho acerca de las cosas grandes que me interesan, los asuntos que hablamos. Me miró a los ojos y me dijo que él reconocía sangre siberiana en mí. Me dijo que los nativos de su tribu consideraban sus hermanos a los siberianos, y él me consideraba un hermano, a pesar de sus comentarios de que no le gustaba el hombre blanco en este continente. Construcción de una nave espacial. No estoy seguro todavía de los detalles, pero sé que es posible. Uno de mis ex colaboradores encendió mi interés y me iluminó a esta posibilidad cuando me dijo sobre un experimento con un enorme condensador con forma de platillo volador con un dieléctrico graduado cargado desde una bobina de Tesla. El artilugio se disparó al aire, según informes recibidos, con una aceleración de 30 m/s² mientras consumía 50 W de poder de la fuente. La fuerza propulsora, aparentemente no fue comprendida y se sospechó que involucraba doblamiento del espacio-tiempo por el campo eléctrico no lineal graduado dieléctricamente. Esto hace más o menos sentido. Tenemos cuatro interacciones fundamentales gravitatorias, electromagnéticas, fuertes y débiles. Y todos ellos tienen que estar interrelacionados y unificados para que el universo trabaje. Pero hasta ahora no hay ninguna teoría física que unifique a todas estas cuatro interacciones. Tenemos la relatividad general de Einstein que explica la gravedad, pero necesariamente asume un espacio-tiempo continuo, y tenemos la mecánica cuántica MQ, la cual empieza con el postulado que todo es cuantificado y discretamente atado juntas primero las interacciones electromagnéticas y las interacciones débiles dentro de la interacción eléctricamente débil, y entonces agregó la interacción fuerte para crear lo que se llama el modelo estándar. Pero no pueden deducir cómo atar estas interacciones basadas en MQ junto con la gravedad, porque entonces se tendría que cuantificar la gravedad, y, puesto que la gravedad es el doblaje del espacio-tiempo, esto significa la cuantificación del espacio-tiempo, lo que golpea el fundamento de la relatividad continua. Mientras que los científicos no tienen una teoría para ello, el universo sigue trabajando, y sus interacciones se unifican de alguna manera, para que un campo eléctrico tenga algún efecto en la gravedad, aunque nosotros no podamos entenderlo.
Este es un problema que Einstein no resolvió antes de morir. Pero hay rumores que sí lo resolvió, pero destruyó sus papeles al descubrir algo que sintió que la humanidad no podría manejar. La teoría podría extenderse en que este conocimiento cayó en las manos del gobierno donde fue usado para construir ovnis. Hay mucho más información sobre este material y estoy seguro de que tendremos muchas charlas nocturnas sobre ello. Pero con respecto a la nave, solamente tendríamos que coleccionar datos de varias fuentes y deducirlo. En primer lugar, las instrucciones para construir naves aéreas y espaciales que se adelantan más allá de lo que usted normalmente puede ver hoy en día está grabado en los antiguos Vedas indios, y una manera de deducir cómo construir una nave sería traducirlos totalmente. Pero entonces, no se olvide que todo el punto de construir una nave es establecer cooperación con nuestros otros hermanos y hermanas terrestres luchando en contra de los reptiles, y estoy esperando recibir alguna ayuda de nuestros aliados. También tengo grandes esperanzas en la visión remota como herramienta para adquirir toda la información huidiza que necesitamos. Pero, de nuevo, antes de que podamos discutirlo necesita estudiar acerca de este tema. Yo digo estas asperezas sobre la religión debido a los hechos. Una mirada imparcial objetiva a hechos históricos / arqueológicos muestra que el Génesis fue compuesto por Moisés alrededor de 1430 a.C. durante el Éxodo, bajo la dirección y dictado de Yahweh, y la entidad de Yahweh, es decir, Dios, no es otro que la raza reptil, los lagartos que buscan la extinción total de la humanidad. Usted puede leer mucho de los hechos en los libros de Zecharia Sitchin. Desgraciadamente, el propio Sitchin no es precisamente objetivo ni imparcial aquí, ya que él es un yahweísta, pero si usted mira más allá de la simpatía de Sitchin para con Yahweh y considera los hechos crudos con los que él comienza, todo se pone claro. O debo decir que todo se pone claro solamente si usted da una mirada imparcial y objetiva a los hechos, poniendo a un lado todo lo que le han enseñado. Mi fuente nativa americana, Robert Morninsky, dice que su pueblo ha estado luchando contra estos lagartos durante siglos, a quienes ellos llaman Setu, y el apache que conocí en la biblioteca de la universidad local del que ya les conté también confirmó que el pueblo nativo siempre ha visto a Dios y los dioses como los enemigos de la humanidad y han luchado en contra de ellos. Él me recomendó mi posición anti-Dios. Así es que yo realmente espero que usted no haya caído en la trampa de la judeocristiandad, o por lo menos no desesperadamente. Yo creo que realmente fue Cristo quien dijo que se conoce un árbol por sus frutos. Usted sabe si una persona o entidad, no importa si terrestre, extraterrestre, humano, extranjero, divino, o cualquier cosa, es buena o mala por sus acciones. Así, yo he juzgado a Yahweh viendo sus acciones históricas. Y fueron estas acciones las que he encontrado ser celoso, hambriento de poder, y a veces atroz. Lo me llevó al veredicto de que Yahweh es culpable de terrorismo interplanetario. Permítanos comenzar con el holocausto nuclear de 2024 a.C. es un hecho histórico incuestionable. No tiene que tomar mi palabra, mire la fotografía satelital de la gran cicatriz negra en la faz de la Tierra. Vaya a la península del Sinaí y mire las piedras teñidas de negro por el calor. Vaya al Mar Muerto de Adsea con un radiómetro y tome lecturas de radioactividad. Lea los textos de los antiguos lamentos sumerios que describen la muerte en el aire proveniente de la nube radioactiva, o eche una mirada precisa al estudio independiente del tiempo mostrando un abrupto y consistente cambio de clima con una precipitación radioactiva nuclear precisamente en el año 2024 a.C. ¿Qué tiene que ver esto con Yahweh? Bien, mucho, porque todo este asunto está bien documentado en el libro del Génesis y acreditado a él. Es la historia de Sodoma y Gomorra, los precursores a Hiroshima y Nagasaki. Los textos sumerios no dejan duda alguna que los IGM, los proyectiles balísticos intercontinentales, dejaron caer ojivas nucleares en Sodoma y Gomorra, lanzadas desde África y pertenecientes a los Anunnaki. Pero simplemente porque los proyectiles fueron hechos por los Anunnaki no significa nada y permanece la pregunta sobre quién empujó el botón. La Biblia dice que fue Yahweh que destruyó Sodoma y Gomorra, así es que si usted va a aceptar la Biblia como verdad literal, tiene que aceptar esto también. Yahweh ha admitido básicamente haber causado el holocausto nuclear. Yo teorizo que él hizo esto infiltrando el centro de comando de misión de los Anunnaki y generando el trágico comando en la computadora. Pero en cualquier caso, estos son solo detalles que no cambian la esencia de la materia. Ahora,
por todas las leyes internacional e interplanetarias. El uso de armas nucleares contra civiles inocentes es un grave crimen de guerra. En la Biblia, Yahweh dice que Sodoma y Gomorra merecieron ser destruidas porque sus habitantes eran malos, pero hay evidencia de lo contrario. El épico Erra Sumerio lista 5 ciudades junto con el puerto espacial en el Sinaí que fueron destruidas. Sodoma y Gomorra eran solo 2 de ellas. Y mientras corroboramos la Biblia, cuya la veracidad acepto en este y muchos otros casos, entra en más detalle acerca de lo que realmente estaba sucediendo. Como resulta, 2 facciones Anunnakis estaban disputando el mando del puerto espacial, y, según se alega, una facción lo destruyó para que no cayera en las manos de la otra. Pero ¿qué hay sobre las 5 ciudades, de las cuales ninguna estaba ubicadas en la zona restringida del puerto espacial? Las fuentes sumerias indican que los residentes de las 5 ciudades destruidas, incluyendo Sodoma y Gomorra, eran completamente inocentes de cualquiera de los crímenes que se le atribuyen en la Biblia. Según las fuentes sumerias, su única culpa era que estaban albergando a una persona llamada Nabu, hijo del líder Anunnaki, Marduk, a quien la otra facción quiso asesinar sin importarles matar a civiles inocentes como daño colateral aceptable. Y así, las 5 ciudades fueron destruidas. Pero si esto fuera tan simple. Una lectura cuidadosa del Génesis revela que un hombre nombrado Abraham, esto fue antes de que él se renombrara Abraham, actuando bajo las órdenes de Yahweh, jugó un papel fundamental en estos eventos. Y ciertamente que sin él, el asunto habría acabado de una forma distinta, y es muy probable que en ese caso, la tragedia no hubiera sucedido. Este hecho hace indispensable examinar la naturaleza de las acciones de Abraham, estrechamente bajo las órdenes de Yahweh, y la naturaleza de las órdenes mismas, para determinar los motivos de Yahweh en estas acciones, y para concluir si sus acciones en este caso eran buenas o malas para la humanidad, y si las consecuencias desastrosas de ellas eran o no las intenciones deliberadas de Yahweh. La Biblia relaciona los eventos en cuestión en la Guerra de los Reyes, que comienza en el capítulo 14 del Génesis, precedido en los 2 capítulos anteriores por la historia de Abraham barra Abraham. La primera orden cuestionable se la dio Yahweh a Abraham en 2048 a.C., 24 años antes del día funesto. Y Yahweh dijo a Abraham: vete de tu tierra y fuera de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre hacia la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1, cita del hebreo original por Sitchin en las guerras de dioses y los hombres. 2. Y haré de ti una gran nación grande, y te bendeciré y haré grande tu nombre, y serás bendición. 3. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Continuando con la nueva traducción mundial. La lectura apropiada de verso 4 del capítulo 12 del hebreo original se da de nuevo por Sitchin. Y Abraham partió como Yahweh le dijo, y Lot se fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando dejó Harán. Abraham claramente no estaba siendo enviado a una vacación de placer, estaban obviamente enviándole en una misión para la cual le prometieron un gran premio. Pero ¿de qué se trataba esta misión? Podemos determinar esto remontándonos dónde fue Abraham, lo que hizo en su misión, y de qué se trataba el premio subsiguiente. Después de una breve escala en Sechem y de una conversación con su jefe, Yahweh, radio portátil, telepatía, Abraham fue al Monte Moriah, el sitio de la futura Jerusalén. Aquí es donde comienza la extraña negociación. Esto fue 400 años antes de que se construyera allí primer asentamiento humano. Si el sitio estaba en medio de la nada, sin agua para beber y 400 años antes del primer asentamiento humano, ¿qué podría haber allí de interés para que Abraham lo visitara? Solo una cosa: el centro de control de la misión Anunnaki, el eje central de la misión Tierra. Todas las computadoras centrales vigilando la misión estaban ubicadas allí, y de allí emanaban todos los comandos. La orden para lanzar los misiles solo podría haber sido dada desde allí. Estoy seguro, usted podrá imaginarse que instalaciones de esta naturaleza tienen una gran seguridad. Dudo mucho que turistas casuales sean permitidos en el cuarto de guerra de la Casa Blanca, o en la base secreta desde donde se controlan las armas estratégicas norteamericanas en caso de una guerra termonuclear global. El centro de control de la misión Anunnaki era definitivamente no menos restringido. Esto nos lleva a la pregunta de qué hacía allí Abraham y con la bendición de quién. Ahora usted probablemente dirá, por supuesto que con la bendición de Dios. Bien, sí, él estaba actuando, de hecho,
bajo las órdenes y con la bendición de Yahweh. El problema es que las instalaciones no pertenecían a Yahweh sino que a los Anunnaki. Si yo buscara la entrada a una base estratégica militar estadounidense durante la Guerra Fría diciendo que tengo el permiso expreso del presidente de Rusia, dudo mucho que sería bienvenido. La misma historia sería con Yahweh y los Anunnaki. Y todavía la Biblia aclara que Abraham estaba siguiendo las órdenes de Yahweh. No creo en la posibilidad que la Biblia está equivocada y que Abraham realmente estuviera sirviendo a algún líder Anunnaki, ya que no existe ninguna evidencia acerca de esto. No hay un solo registro sumerio que demuestre que Abraham estuviese al servicio de sirve a algún líder Anunnaki, y ni siquiera está claro quién sería este líder. Así es que, a menos que alguien presente una evidencia creíble de lo contrario, sostengo que debemos asumir que la Biblia dice la verdad y que Abraham fue, de hecho, enviado por Yahweh. ¿Cómo hizo, entonces, Abraham para colarse dentro del lugar más restringido en la tierra, el propio centro de la misión tierra? Teniendo un poco de conocimiento de espionaje internacional e infiltración gubernamental, puedo atestiguar que hay una sola posibilidad creíble: un espía interior infiltrado. De hecho, este espía podría estar nombrado en la Biblia. Desearía poder leer el hebreo original por mí mismo y ver la evidencia desnuda de primera mano. Algún día encontraré una forma de hacer esto, pero por ahora tenemos que repasar las traducciones tal como están en la edición Nuevo Mundo. Leyendo el último, veo en el libro de Génesis 12, 8 y 13, 3 junto con Jehová su traducción de Yahweh referencias a un tal Ay. ¿Qué o quién es? Puede muy bien ser el espía del que estoy hablando. Los espías infiltrados operan calladamente, y de hecho, según la Biblia, nada importante sucedió durante la escala de Abraham en el monte Moriah, Génesis 12, 8. La explicación más lógica es la natural: Abraham y su espía intercambiaron calladamente reportes e instrucciones de cómo proceder más allá sin ser pillado, y Abraham salió furtivamente para seguir para el sur, a Egipto. ¿Cuál fue el trabajo de Abraham en Egipto? Este es el tema en el Génesis 13, 10, 20. Usted puede leer los versos por usted mismo, pero allí, básicamente no hay mucha información excepto que el faraón envió respaldo a Abraham dándole sus tropas y probablemente también dinero y equipo. ¿Por qué tal gesto caritativo? ¿Quién era este tipo Abraham para que el faraón egipcio gastara sus recursos gubernamentales en él? La Biblia calla sobre este asunto, pero confrontando la cronología reunida por Sitchin en las guerras de dioses y hombres encontramos una pista. Como resulta, en ese año 2047 a.C. hubo tumultos en Egipto y los faraones que gobernaban el Bajo Egipto, el Egipto Norte, no estaban sirviendo a los dioses egipcios tradicionales, es decir, los Anunnaki, de mezcla siria, como lo escribí anteriormente, en octubre, sino que a alguien más. No estoy seguro si ese alguien era el misterioso Aten u otra entidad, pero es muy posible que fuese algo yahweísta. Aquí es donde uno comienza a preguntar, ¿cuál es el punto? ¿Por qué todo esto? La respuesta tiene que ver con la siguiente guerra de los reyes. Sitchin ha comparado los archivos bíblicos de eventos sumerios y cananitas como la guerra de los reyes con los archivos originales de los sumerios y cananitas, y finalmente identificó a todos los reyes involucrados en esa guerra. Como resulta, la guerra de los reyes no era nada menos que un esfuerzo de los ejércitos humanos de asir el mando del puerto espacial Anunnaki. ¿Alguna explicación está en el orden? Obviamente la idea de ejércitos primitivos, a caballo o montando camellos, armado con los arcos, flechas y lanzas intentando tomar un puerto espacial es risible. Esto solo puede tener sentido si tuvieran el apoyo de algún Anunnaki poderoso, es decir, eran numerosos soldados carne de cañón para esto último. Y de hecho, el esfuerzo humano para tomar el puerto espacial se confirmó que provenía de una disputa sobre el control de las instalaciones entre dos facciones Anunnaki. Como lo escribí anteriormente, en octubre, había dos clanes Anunnaki principales, los Enlilitas y los Enkiitas, guiados por dos medio hermanos y políticos Enki y Enlil. Los Enkiitas son de quienes sospecho que tenían alguna mezcla siria. Sirio está aproximadamente a 8 años luz y es la estrella más luminosa en el cielo, vista desde la tierra. Ellos fueron los más grandes bienhechores de la humanidad. Esta no es una cuestión de creencia sino que un hecho histórico. Cuando Cristo dijo que se conoce un árbol por su fruto, y sé que Enki y sus descendientes fueron tan buenos, es debido a las buenas acciones que hicieron y que se han quedado grabadas en la historia. Como lo evidencian los antiguos archivos sumerios y lo corrobora la moderna antropología, los descubrimientos del genoma humano,
Fue Enki quien genéticamente diseñó a Adán y Eva, aunque la versión revisada de Génesis apuntada por Moisés lo haya relegado a una serpiente el Naas, traducido como la serpiente del famoso jardín de Edén, era Enki. Pero él no solamente nos creó, ese hecho por sí solo no hubiese tenido que ser glorificado, ya que todo el tiempo se crean animales de trabajo para su explotación. Él hizo la segunda operación para hacer a los humanos creados libres mentalmente. De esto se trataba la fruta del conocimiento. Sin eso, fuéramos todavía abejas de colmena, pequeños autómatas de trabajo en las minas. Y sus descendientes fueron también, eran generalmente muy buenos. Isis construyó la ciudad de luz y le dio su nombre Parisis, o París, y Tot le unió de nuevo su cabeza desunida y la revivió cuando su hijo la decapitó en un ataque de cólera. Incluso, aparentemente sin cicatrices de cuello. Ah, y Tot fue el mismo Quetzalcóatl mesoamericano. Hubo otro hijo de Enki quien, como el propio Enki, realmente se volvió víctima de mucha injusticia. Su nombre era Mar.Duk, y él también era conocido como Ra. Durante milenios se han dicho muchas cosas malas sobre él, por otros dioses y por los hombres, pero el hecho que no hay una sola evidencia de algún mal hecho por él todavía. El dios bíblico obviamente tenía un problema con Marduk, porque fue Marduk quien intentó propulsar a la humanidad a la era espacial en 3500 a.C. con la construcción de una torre de lanzamiento de cohetes en Babil y Babel. El esfuerzo en Babel por alcanzar los cielos no fue simbólico o mitológico. No estaba basado en nociones primitivas de una esfera celestial finita que descansa en ballenas o elefantes o cualquier otra cosa. Fue un práctico intento de alcanzar los cielos usando cohetes. ¿Por qué la torre entonces? Bien, no era una torre muy alta, solo una torre normal de lanzamiento de cohetes, como usted las encontrará en los puertos espaciales modernos. ¿Cómo es que los humanos pudieron diseñar estas cosas hace 5500 años? Bien, obviamente ellos eran obreros aprendices dirigidos por un competente ingeniero. El ingeniero era Marduk. Pero el Enlilitas no estaban contentos con la idea de que la humanidad se aventurara en el espacio, y la instalación fue destruida. Pienso que fue injusto. Admiro a Yuri Gagarin, el hijo de Rusia que se volvió el primer hombre en el espacio el 12 de abril de 1961 de nuestra era, pero hubiese sido maravilloso si esto se hubiera hecho unos 5500 años antes. Y además, el dios bíblico estaba en contra Marduk. Mal dios. Injusto. Volviendo a Marduk, él constantemente era empujando a un lado y se le mantuvo fuera de los mandos, aunque todo para lo cual quiso el poder fue para hacer cosas buenas para la humanidad. Y así, durante uno de sus destierros, casi lo matan una vez cuando lo enterraron vivo en la Gran Pirámide, como usted leerá en las guerras de dioses y hombres. Siguió preguntando hasta cuándo. Y cuando el gobierno en Lilita de Sumeria tuvo más problemas que lo acostumbrado, él decidió que era tiempo para él de actuar. Poniendo en correlación la cronología bíblica y la sumeria, Sitchin ha concluido que Abraham fue enviado fuera de Arán en su misión por Yahweh por el año 2048 a.C., el mismo año cuando el rey Sulgi sumerio murió. Pero como resulta, cuando Abraham vivía en Arán, antes de salir de allí, no era él la única figura importante viviendo allí, el propio dios Marduk también estaba viviendo en Arán, en su destierro. Esos eran los días cuando los dioses y los hombres vivían lado a lado en las mismas ciudades. Y al parecer fue en 2048 a.C. cuando el rey Sulgi murió que Marduk decidió que ya era tiempo de postularse, por así decirlo, para presidente. Así que, ¿cuál fue, entonces, el propósito de la misión de Abraham? ¿No estaba relacionado con las actividades de Marduk y los otros Anunnaki? Y sin embargo, Abraham fue dirigido por Yahweh en vez de ser dirigido por cualquiera de los Anunnaki. ¿Qué hacía Yahweh, entrometiéndose en los asuntos de los Anunnaki? Examinando los eventos históricos de la Guerra de los Reyes, podemos ver que fue Abraham y las tropas puestas bajo sus órdenes por el faraón egipcio que impidieron a los reyes entrar en Sinaí para tomarse el puerto espacial y regresárselo a Marduk y a su hijo Nabu. Después de que Abraham completó exitosamente su misión, fue rápidamente encomendado. Después de esos eventos, Yahweh habló a Abraham en una visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sumamente grande. Génesis 15:1.
Los versos inmediatamente precedentes del capítulo 14 mencionan una conversación con el rey de Salem, el centro de control de la misión, la región restringida la cual siglos más tarde se convirtiera en Jerusalén. Podemos suponer que allí tuvo lugar la conversación con Yahweh en la que Abraham fue reasegurado. De hecho, Sitchin señala que este lugar era tan remoto del resto de la acción que Abraham ciertamente no hizo el largo viaje hacia allí si no hubiese tenido una cita en ese lugar. La cita era muy probablemente con Yahweh o con uno de sus espías. Puesto que esto todavía fue antes del momento X en el que el mundo antiguo se convirtió en polvo radioactivo, ellos todavía tenían que operar clandestinamente. Pero el momento de la sentencia llegó. Yo pienso que si Abraham no hubiera detenido a los ejércitos que intentaban tomar el puerto espacial, Marduk y Nabu probablemente lo habrían tomado, y el curso de la historia mundial habría sido completamente diferente. No importa cuánto he esforzado mi cerebro, no he podido visualizar cómo habría sido el mundo, pero quizás hubiera sido mejor. Pero la historia fue que luego del fracaso de la conquista, causado por Abraham, los Anunnaki se reunieron en asamblea y decidieron aniquilar el puerto espacial para que nadie pudiera tenerlo. Pero, ¿cómo fue alcanzada esta decisión? ¿Por qué margen se tomó la resolución? ¿Hubo algún desacuerdo? Los dos más grandes disidentes eran Enkin y Narsaj, quienes también fueron nuestros creadores y yo diría que aquellos que más nos aman se preocupan más por nosotros. El texto sumerio registra que Enki, vencido e incapaz de poder hacer algo, dejó el cuarto. Se lanzaron 7 Igm llevando las ojivas nucleares en su misión mortal. Una fue dirigida hacia el puerto espacial, y 5 fueron dirigidas hacia las ciudades entre que se pensaba que se estaba escondiendo Nabu. Aniquilando 5 ciudades abarrotadas de civiles inocentes en un esfuerzo por atrapar a un solo sospechoso supera a los halcones guerreros americanos y a los nazis en atrocidad. ¿Dónde fue enviado el 7º proyectil? Los textos antiguos no dicen esto claramente, y Sitchin tampoco lo menciona, pero la evidencia física habla por sí misma. Observando la fotografía satelital de la península de Sinai con su gran cicatriz negra, sobre todo si usted ve la foto a colores como yo la vi en uno de los seminarios de Sitchin al cual asistiera, claro a mí que una de las áreas más fuertemente impactadas es la esquina sureste, donde está localizado el Monte Katrine. Este es el mismo Ar.sa llamada así en honor a Ninarsag, la señora de la montaña alta. Allí tenía ella la base médica, junto con un poco de equipo de guía para naves espaciales construido y mantenido por ella junto con Enki. Esa facilidad curativa mágica fue la última víctima del holocausto nuclear. ¿O no la última? La última víctima fue la propia gran civilización sumeria antigua. La explosión nuclear sobre el Sinai perturbó completamente todo el sistema del tiempo del cercano oriente y el Mediterráneo. Tal descarga súbita e inmensa de energía es algo para lo que la madre tierra está completamente desprevenida, y se formaron grandes nubes y vientos. El problema era que la nube consistía ahora de polvo muy radioactivo, y los vientos estaban llevando hacia el este del Sinai directo hacia Sumeria. La civilización más grande del mundo se perdió, ¿y cuál fue el papel de Yahweh en esta tragedia? ¿Qué hacía él entrometiéndose en los asuntos de los Anunnaki y enviando a Abraham a que interviniera? ¿Estaba él intentando apartar el desastre, o ayudó a causarlo? Para ser honesto, no veo cómo las acciones de Yahweh y Abraham pudieran apartar la tragedia, y debemos considerar seriamente la posibilidad de que estas acciones realmente fueron causadas por él. Usted puede preguntar, si no fueron los Anunnaki quienes decidieron en su asamblea lanzar las armas nucleares. Esto es lo que dice el Raepos. Pero entonces, todas las decisiones son tomadas basadas en las circunstancias. Simplemente, ¿cómo es que se pusieron tan mal las cosas que los Anunnaki alcanzaron las armas nucleares? Esto es donde entra en obra la antigua regla criminalista e investigadora delictiva: si un crimen se ha cometido y alguien ha salido beneficiado de él, inclúyalo en la lista de sospechosos. El fiero colapso nuclear del orden mundial de los Anunnaki abrió las puertas para que Yahweh tomara el mando. Si él realmente causó las atrocidades directamente o no, Yahweh estaba allí para ganar mucho de ellos, y eso hizo. La ganancia era el poder. Es a estas alturas que uno debe releer las promesas hechas por Yahweh a Abraham al enviarlo en su misión. Yahweh prometió hacer de Abraham, renombrado Abraham, el padre de una multitud de naciones, la cabeza de un nuevo poder mundial.
Pero puesto que estas promesas fueron hechas antes del holocausto nuclear, Yahweh estaba dividiendo la piel de un oso que todavía no se había matado para ponerlo bruscamente. Él anticipó el resultado de la tragedia, el vacío político que causó, y planeó por adelantado sus movimientos. Así, mientras no tenga ninguna prueba sólida de que Yahweh realmente generó las órdenes de la computadora que lanzó los proyectiles, tengo bastante evidencia de que él siguió por motivos muy cuestionables. Pero de nuevo, nosotros conocemos al árbol por sus frutos. Sean cual sean los medios cuestionables por los cuales entró Yahweh al poder, una vez lo tuvo, ¿de qué manera lo usó? ¿Qué tipo de gobernante era? Es como el actual ocupante de la Casa Blanca. Él no fue elegido legítimamente, pero ya que está allí, veamos cómo gobierna el país. Bien, lo primero que Yahweh hizo una vez en el poder, incluso antes de que el mundo explotara, fue otra atrocidad. Comenzando con Abraham, Yahweh instituyó la mutilación genital. Yo no sé si usted es consciente de las complicaciones y daño causados por la circuncisión, pero si usted no lo es, hay websites y muchas otras. Básicamente estoy de acuerdo con Leo Sorger, MD, quien declaró: la circuncisión causa el dolor, trauma, y una pérdida permanente de protección y tejido erógeno. Quitando tejido normal, saludable, que funciona sin razón médica alguna, viola la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas artículo 5 y la Convención de las Naciones Unidas en los Derechos del Niño artículo 13. Es un crimen de maltrato y mutilación. Así es que, aunque Yahweh no haya causado la explosión nuclear que lo llevó al poder, él es culpable de otra atrocidad, maltrato y mutilación de centenares de millones de muchachos recién nacidos y hombres adultos durante más de 4.000 años. De hecho, por el número total de víctimas, esta atrocidad puede muy bien empequeñecer el holocausto nuclear. Note que estoy evitando escrupulosamente la pregunta de que si Yahweh es de verdad el Creador Supremo, Dios del Universo como él normalmente se pinta, o no. Con el propósito de administración de justicia, esto es irrelevante, la ley debe aplicarse igualmente a todos y cada uno. Si yo asalto y vapuleo a una víctima indefensa en la calle, debo ser llevado a juicio, condenación, y castigo apropiadamente. Si el Creador Supremo, Dios del Universo, hace lo mismo, él deberá llevar el mismo castigo. Esto es simple. Lo que importa no es qué creencia o religión es correcta, sino que si el demandado, sea él un hombre o un dios, ha cometido o no la ofensa. Así es que la pregunta a mano es que si Dios Yahweh cometió o no las dos ofensas de las cuales le estoy sospechando. 1. Infiltrándose en el comando en contra de los Anunnaki y exacerbando su conflicto nuclear que causó una tremenda tragedia a toda la humanidad. 2. Instituyendo la mutilación de centenares de millones de inocentes varones humanos. Por el momento, no tengo bastante evidencia para declarar culpable a Yahweh de los cargos de la cuenta 1, razono que hay bastante evidencia para declararlo culpable en cuenta 2. Pero siendo científicamente objetivo, consideraré alegremente válida la evidencia de lo contrario. ¿Tiene usted alguna?